Gracias por estar conectados a la señal de Cuadra en Directo. Yo sé que ustedes esperan este día con ansias, ¿no? Porque, bueno, esa clase que nos da, esa clase magistral que nos da el doctor Augusto Tandazo, sin duda alguna, pues, nos alimenta el conocimiento y nos hace ver, pues, desde otra perspectiva todos los sucesos, todos los hechos de la política ecuatoriana. Pero, ¿saben qué? Parece que no alcanza, ¿no? Porque cuando vemos en la prensa o cuando vemos comentar sobre los bunkies del presidente, sobre los muñequitos de cartón y no profundizamos realmente en las mentiras, en lo demagógico de un discurso, ahí es cuando realmente da pena. Por aquí me dice un seguidor, cabrea aquello, ¿no? Que la gente no haga conciencia. Pero en todo caso seguimos en esa lucha de tratar un poco de concientizar a las personas de que se involucren, de que analicen, de que no coman cuento. Y para eso no estoy yo, por supuesto que no. Para eso está el experto, el doctor Augusto Tandazo, a quien le damos la más cordial bienvenida en este día miércoles. Gracias, Carlita, gracias, Jaime, por la invitación. Y aquí estamos los miércoles, como se dice en el pueblo llano, como pulpo en su tinta. O sea, con toda la tranquilidad y sintiéndome que estoy en casa. Los miércoles para mí son días muy importantes. Entonces, una sonrisita para la audiencia y pídales el like. Ah, no, el like. De entrada hasta el final del programa. O sea, y si no, sigan viendo Ecuavisa y sigan viendo Teleamazonas. Tienen otra alternativa, utilícela. Allá van a encontrar la mentira oficial convertida en verdad. La mentira oficial convertida en verdad. Entonces, tomen decisiones. Tomen decisiones. Estamos en un momento crucial en el país, en donde te intentan tomar del pelo todos los días. Pero aquí estamos para botarles abajo las mentiras cerdosas, para hacerle ver al pueblo cómo le toman del pelo. Tal vez el campeonato de las mentiras de este año. ¿Sabe cuál? A ver, vamos a interactuar. ¿Cuál es la mentira más grandota del gobierno de este año? El control de la seguridad, porque mire lo que pasa en Mocache en este momento. No, hay una mayor. ¿Cuál es la mayor? Esa gana todo el campeonato. ¿Cuál es la mayor? El golpe de Estado que me está haciendo dar el 9 de enero. Que nadie ha sabido. Y sucede que le iban a dar un golpe de Estado y nadie sabía de que le iban a dar un golpe de Estado. Pero ¿quién iba a dar un golpe de Estado? Verá, a ver, analicemos esto. Lo de TC, doctor. Claro, lo de TC. Él se refiere al que el tema de TC Televisión estuvo planificado para posteriormente darle un golpe de Estado al presidente. Lo de TC fue una tomadura del pelo. Unos fue planificado, muchachos... Doctor, ¿usted cree que fue planificado por el mismo gobierno? Yo dudo de todo. Cuando los nazis se tomaron el Reichstag e incendiaron el Reichstag, justificaron entre comillas, el asalto al poder por parte de Hitler. En política se hacen barbaridades. Y cuando no hay escrúpulos se hacen mucho más barbaridades. Pero entonces, intento de golpe de Estado. Aquí viene un tema que es importante que la ciudadanía aprenda. Verá, no hay golpe de Estado en el Ecuador que sea dado sin la participación de Fuerzas Armadas. Usted puede votar a la calle lo que usted quiera. Usted le pone un cerco al Palacio de Carondelet y no pasa nada. No pasa nada. O por último hace lo que hizo Moreno. Cambió de sede de gobierno, perentoriamente se fue a Guayaquil a manejar el Ejecutivo. No pasa nada. Cíteme un gobierno que lo hayan votado en los últimos 60 años, que lo hayan votado sin la participación decisiva de las Fuerzas Armadas. Ninguno. Entonces, un intento de golpe de Estado solamente se puede dar con la complicidad de Fuerzas Armadas. Pero si es Fuerzas Armadas... están absoluta y totalmente entregadas a Noboa. ¿De qué intento de golpe de Estado? De unos cuantos muchachos que entraron a TC Televisión. ¿De qué están hablando? ¿Que es un golpe de Estado? O sea, mentirle al Ecuador de esa manera. Y ándale, la nariz le debe estar creciendo más que los zapatos que está poniéndose. Que esas botas parecidas a botas de militar que está poniéndose. Que una nariz de Pinocho, estos hijos de pauta. Estos hijos de la pauta. Pero mire esto. Le deben, según cifras del gobierno, 11 millones a la ONU. Y acaban de recuperar la posibilidad, el hecho cierto de que el representante nuestro en la ONU pueda ya votar. Porque el señor Lagasca, ¿no? A él nos referimos. Se pagó 2 millones
porque no tenían 11. 2 millones se pagó, no tenían 11. ¿Y por qué no ha pagado con normalidad el Ecuador? Porque les vale un comino el mundo, las relaciones internacionales. Ellos están más pendientes de dónde está el billete, dónde está el business. La ONU, ¿qué es la ONU? A duras penas entenderán que se llama Naciones Unidas. Si lo pone usted, si yo lo pongo a Noboa delante mío un debate y le tiro 10 preguntas, no pega una en lo básico. No pega una. Sí sabe de TikTok, del reggaetón tal, de Because It's Night, de cualquier brutalidad, eso sí sabe. Pero de temas profundos no sabe un carajo. Entonces, ese es el problema. Pero déjenme culminar la idea. Pagan 2 millones a la ONU, debiendo 11, y quedan debiendo 9. Es como que no tenemos, pero ni un centavito, no nos sobra un centavo, pero se gastan 5 millones en pauta. O sea, a ver, ¿cómo se entiende que se privilegia la pauta en vez de pagarle a la ONU algo más? Porque fuimos uno de los 3 países del mundo que le quitaron el derecho de votar por no pagar las cuotas en la ONU. ¡Qué vergüenza! O sea, lo peor, la escoria en Naciones Unidas, el Ecuador. Y esto fue heredado de gobiernos anteriores. Y entonces, y se gastan 5 millones en pauta. Pero aquí viene un tema. Verá, yo no nací ayer, Carlita ni Jaime. No nací ayer. La Contraloría, podemos creer que existe. Es como cuando uno dice, tal persona estará viva o no estará viva. Le vamos a creer que existe si le vemos que actúa sobre los hechos más trascendentes del país. Que no, que sí, me parece bien que hay una planificación, que están sacando gente, que están aislando a sí. Cuéntele al país qué están haciendo hoy. ¿Cuáles son las auditorías que están en camino, pero de hechos actuales? Por ejemplo, la crisis eléctrica. Por ejemplo, la renovación del contrato con OCP. Por ejemplo, la entrega del contrato Andes Petroleum en perjuicio absoluto al Estado ecuatoriano, porque a Petroecuador le cuesta más barato producir un barril de petróleo que a los chinos. Haga cosas concretas. Que no, que le tapamos la imagen de Carlos Polit y de Pablo Celi en las fotos de los contralores que tienen en la sala, en la Contraloría. Primero, señor Contralor, bájese todas las fotos. Porque ahí hay gente honesta, pero hay más de un pícaro, no de los últimos, que han estado en la Contraloría en años anteriores. Bájese todas las fotos. Allí no debe. Si usted va a Carondelet y se topa con las fotos de los presidentes de la República, ¿cuántos no merecen estar allí? Entonces esta costumbre que le ponemos la foto y ahora que le han cubierto la foto de Polit, no le cubran la foto, hagan cosas positivas. Demuestren que están vivos, por ejemplo. Gastos reservados, señor Contralor General del Estado. Gastos reservados y contratos reservados. La información que tiene el diario Primicias es que 403 millones de dólares se han contratado en función de un sistema reservado de contratación. 403 millones. ¿Cómo van a pasar eso? ¿Cuándo va a auditar la Contraloría? Cuando ya Noboa esté disfrutando de mejor vida en Miami. Es ahora, ahora, que se justifiquen las cosas ahora. Entonces, todo esto nos hace ver que este país tiene que reaccionar. Perdón. Y entre lo que ustedes comentaron hoy en la mañana, una linda introducción a este día. El tema este es ridículo, por decirlo menos, de la ministra del Ambiente. Acoso, hay un acoso. O sea, les voy a contar un chiste. Dicen que una vez el niño, le dice a los papás, le dice, yo no quiero volver a clase. No quiero volver a clase porque el profesor me persigue. El profesor me ataca, me persigue. Para poner una frase moderna, me acosa. Todos los papás, usted sabe cómo son los papás, le creen al niño. Dicen, no, hijito, eso no puede ser. Vamos a la escuela y vamos a reclamarle al profesor. Entran furibundos los papás. Señor profesor, mi hijo tiene estas quejas. Usted no puede ofenderlo y afectarlo de esa manera. Ya no quiere venir a clase.
El profesor se queda viendo y dice, no, perdóneme, si yo no le hago nada en contra del niño. El niño tiene el mejor trato. Aquí nadie lo afecta. Si quieren, siéntense para ver la clase, para que vean cómo manejo yo la clase. Se sientan los profesores, los papás en la parte de atrás y comienza la clase. Señores, estudiantes, niños, vamos a estudiar hoy la regla de tres. Y comienza a explicar que la regla de tres simple y la regla de tres compuesta y no sé qué y no sé cuánto. Y después de un rato le dice, Ricardito, te voy a poner un ejemplo. En este caso, ¿cómo sería el resultado de esta regla de tres? Ricardito dice, es así, así asado, y la respuesta es esto. Perfecto, niño Ricardo. Julito, ¿y usted? En este otro ejemplo que le planteo, ¿cómo usted resolvería esta regla de tres? De esta manera, señor profesor. Y de pronto le dice a Pepito, Pepito, ¿y tú cómo resolverías este caso? Él no ve, papá, cómo me está martirizando, ya me está molestando. Oye, no te está martirizando, te está diciendo que des tu examen, que expliques lo que estás aprendiendo. A la ministra que vaya a dar cuenta de sus actos a la asamblea, porque la asamblea es el poder del Estado, que tiene la competencia de la fiscalización. ¿Cuál acoso, carajo? Entonces, se sirven de esto, entonces a la mujer la pero, cosa... Pero doctor, como... ella se refiere al acoso en función de los comentarios que ha recibido ella a nivel, básicamente de redes sociales, ¿no? Pero estos temas tienen que ver, obviamente, con las incoherencias que la señora mismo ha pronunciado. A ver, el servidor público, el que sea, esto lo dice los pronunciamientos, estoy hablando ya con propiedad, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos. El servidor público está expuesto, por el solo hecho de desempeñar un cargo público, a la crítica, de todo tipo. Y tiene que exhibir tolerancia. Tiene que exhibir tolerancia. Responder, desde luego. Pero no, es que me están preguntando cuál es el resultado de la regla de tres. ¿Qué es esto? Y entonces, pero además llenos de mentiras. Es que lo que dijeron el gobierno de Noboa, es que el caso del estero de Oloncito, es que este tema ya fue tramitado, comenzó a tramitarse en el gobierno de Lazo. Salió el ministro del Ambiente del gobierno de Lazo y dijo, no es cierto, es mentira. Por ejemplo, ahí la Asamblea Nacional, que hizo un buen papel, como le refutaron a la ministra del Ambiente, ¿por qué no lo llamaron y lo llaman a declarar, a rendir su versión al ex ministro del Ambiente, para que los haga quedar como deben quedar, como mentirosos? Entonces, pero además, ¿qué está atrás esto? Si yo soy presidente de la República, y utilizo el tema del veto parcial para de esa manera cambiar las reglas del juego, porque eso es no jugar limpio. El fair play tiene que ser parte consustancial del manejo político de un país. Y entonces meto de chanfle la baja del IVA en tema de construcciones de vivienda, construcciones inmobiliarias. Pero sucede que Noboa ha estado en un proyecto inmobiliario, pues... Porque no es la mujer. La mujer no es más pelada que una pepa de guava. Es la plata de él. Y también todos los proyectos inmobiliarios de la tía Isabelita, que además tía de Marcela Guiñaga también. Y entonces, que además es una de las presidenciables según Isa González, no se olvide. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que él se está beneficiando de las decisiones que él mismo toma. Es como bueno, el caso de pero aquí se lo dijo en este espacio informativo y lo analizamos muchas veces, usted lo dijo. Él tenía intereses directos porque toda su familia ha estado relacionada al ámbito de la construcción, doctor. Eso no debería de ser nuevo, pero la Asamblea le apostó a ello también. Es que es el problema cuando tenemos un ejecutivo que es juez y parte en materia de sus negocios, de sus intereses económicos. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, cuando vemos esto, una ministra que la acosan, vaya y dé las respuestas adecuadas. Aquí no debe haber una diferencia mayor entre un hombre y una mujer. Somos personas exactamente iguales, salvo que haya alguna intencionalidad X
de mermar su presencia o de cuestionarla por el solo hecho de ser mujer. Doctor, y en ese cuestionamiento le hago una pregunta de la forma más objetiva posible. ¿Sí hay acoso por parte del presidente a la vicepresidenta? A ver. Podríamos, y le pregunto esto porque Victoria de Sintonio lo manifestó, ¿no? Entonces lo puso como ejemplo. Entonces, ya siendo muy objetivo, ¿a eso se le puede llamar acoso? Y le pregunto y le tomo esto porque usted sabe, todos los comentarios que se han venido dando esta semana de lo que se quiere hacer para que ella pues no asuma la presidencia cuando Daniel Noboa pues pase al tema de su candidatura. Pero objetivamente, ¿hay un acoso o no? A ver. Yo le felicito a Victoria de Sintonio, es una de las pocas mentes lúcidas que hay en la Asamblea. Y le felicito por esa intervención que la trajo a colación a propósito del acoso que alegó la ministra del Ambiente. O sea, el Ecuador entero, y dentro del Ecuador el 50% de los ecuatorianos que son mujeres y organizaciones de mujeres, miraron y miran impávidos lo que hace Noboa con su vicepresidenta. Eso es terrible. A ver, ¿cómo se entiende que a una candidata que participó en una campaña, porque la elección de presidente y vicepresidenta es de un binomio, no es de una persona, no le eligieron a Noboa, y de paso por ahí tenía una rimada que se llamaba Verónica Abad? Es un binomio lo que eligió el Ecuador. Así es. El binomio Noboa-Abad. ¿Cómo se entiende que Noboa le baje de rango y la convierta en embajadora del Ecuador en Israel? ¿Por qué digo que le baje de rango? Porque le hace que jerárquicamente dependa de la ministra de Relaciones Exteriores. Porque es un embajador. Y luego viene un ataque aleve contra ella. Aleve. Amenazas, coerciones, ponerla contra la pared, que los informes tienen que presentarlos así, asado, que no esté en riesgo su vida. Y en esto han actuado con alcahuetería de un gobierno, del gobierno de Israel, y lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Para que una persona pueda ir de embajador a un país, saquémonos de Israel de por medio. Alguien dice, voy a designar a Juan Piguave o a María Pilataxi embajadora del Ecuador en Francia. ¿Acaso que se dice, aquí está el embajador y vaya nomás, tome el avión y preséntese y llegue a la embajada y siente? No, señor, primero se pide el beneplácito al gobierno receptor de esa embajada, de ese embajador o embajadora. Se manda a esa persona su currículum, no a la persona, se manda su currículum. Todo su perfil, así es. Gobierno analiza y dice, ¿me conviene esta persona que esté aquí o me están mandando a cualquier persona? Y después de hacer un análisis exhaustivo de esa persona, dice, sí, estoy de acuerdo, mándalo. Y en ese momento recién se expide el decreto y se dice, se designa como embajador del Ecuador en Francia a fulana persona. Entonces, ¿qué Israel no sabía? Que el presidente ecuatoriano quería deshacerse de su vicepresidenta y mandarla a Israel, como mandarla a uno de los sitios más conflictuados y conflictivos del planeta. Y encima en el decreto dice que con eso está contribuyendo a evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y los vecinos. Entonces, Israel fue cómplice de esto. Cómplice. Porque todos estos países que giran en torno a Estados Unidos, Israel y otros países son lo mismo. ¿Qué hizo Estados Unidos hace 15 días? Le quitó la visa a Verónica Abad. Como en los ecuatorianos está en la mente, en una construcción mental errónea, de que tener la visa de Estados Unidos es un certificado de buena conducta. Estados Unidos lo que está diciendo es, esa es una persona reprochable. ¿Y qué es no tener la visa de Estados Unidos? Si nosotros analizaríamos los prohombres del mundo, ¿usted cree, voy a poner un ejemplo, que a Simón Bolívar le hubieran dado una visa para ir a Estados Unidos? ¿Usted cree que a Eloy Alfaro le hubieran dado una visa para ir a Estados Unidos? O sea, Estados Unidos recibe con los brazos abiertos todo tipo de mequetrefes que puedan ir a Estados Unidos. Entonces hay una campaña contra Verónica Abad, pero no solamente hay una campaña.
sino que están intentando ver cómo se la sacan de encima, y entonces comienzan a aparecer los, entre comillas, los juristas. Hoy en la mañana estaba un constitucionalista en los medios de comunicación, analizando cómo es que Noboa se la quiere sacar y cómo podría sacársela de encima. No puede sacársela. Si Noboa quiere que se vaya, tiene que irse él. Porque ese es una, ese es un matrimonio indisoluble. El presidente, el vicepresidente, ya basta de manipular. ¿Y qué hay de las expresiones de Esteban Torres de que se analiza la posibilidad de encargársela, de encargar la presidencia a un ministerio, a un ministro? Es que este ministro, este no es ministro, es subsecretario. Esteban Torres. Esteban Torres, viceministro de gobierno. Este hombre primero debe responder sobre su participación en el asalto a la decisión del asalto a la Embajada de México. Porque Mónica Palencia, cuando explicó y dijo, yo me excusé de tomar esa decisión y alguien fue en mi nombre. Entonces fue el viceministro. El ministerio. El segundo a bordo era él. A él tienen que mirarlo. A este que está queriendo hacer méritos para que lo tomen en cuenta. A este tipo. Y entonces, que hay que ver cómo le encargan a un ministro. ¿Qué quieren? Romper la Constitución. Y comienzan a inventar, porque para eso deben tener un premio internacional. No digo premio Nobel, pero premio Nobel es para cosas positivas. Un premio a la zapada. Entonces, que si estamos en un gobierno de transición o en un gobierno constitucional. Es un gobierno constitucional previsto en la Constitución, que ante la muerte cruzada se hacen elecciones y se entroniza el nuevo gobierno. Entonces ya como que hay un espacio para especular que si la vicepresidenta puede asumir o no puede asumir, porque no sería dable que ella asuma, según Torres y otras personas. ¿Y quién eres tú, Torres, para decirle al Ecuador que a juicio de ustedes no debe asumir? Los ciudadanos, desde el presidente hasta todos los ecuatorianos, estamos sometidos a la Constitución y ella es la que en ausencia temporal o definitiva tiene que sucederle a Noboa. Y entonces comienzan, pero ahí viene el tema. O sea, mecanismos constitucionales no hay, doctor. No existe. No existe ninguno. Ninguno. Y entonces, ¿qué es lo último que hoy de mañana escuché? Y lo digo con nombre y apellido, de André Benavides, que estuvo en entrevista con En Contacto Directo. Hoy en la mañana. Y entonces dijo, ya al final de todo lo que iban analizando, el mismo Lenin Artieda le dijo, y si le consultan al Procurador General del Estado, y dijo, creo que está en marcha esa consulta, o sea, ya está cogiendo forma de que lo van a utilizar al Procurador para que se pronuncie sobre el artículo 93 del Código de la Democracia. Entonces viene el tema. El Procurador General del Estado, escuchen, asambleístas de la Revolución Ciudadana, que parece que algo tienen que hacer para que se destape un poquito. Tienen otitis algunos. No puede hacer interpretación constitucional a pretexto de analizar una ley. No puede pronunciarse en materia constitucional porque está prohibido. El artículo 3 literal E y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado fue cambiado mediante una sentencia de la Corte Constitucional, en la cual expulsaron de ese ordenamiento jurídico la posibilidad de que el procurador haga interpretación constitucional. E incluso hay la sentencia que yo le he comentado muchas veces, de que si el procurador hace interpretación constitucional, está cayendo en arrogación de funciones. Y tiene que ser enjuiciado penalmente y además procesado políticamente. ¿Qué han hecho desde que denuncié esto en la Asamblea Nacional? Les entra por aquí y les sale por acá. Entonces, ¿qué están esperando? Que salga el pronunciamiento del procurador y miren para el otro lado. O sea, la política es la actitud que debe, es el arte, la ciencia, las herramientas que debe usar una persona para anticiparse a los hechos. Está viendo que al procurador lo están utilizando en estas materias. Y entonces, ¿qué esperan? Que el procurador se ría de todo el Ecuador, cuando tienen que ponerle coto a tiempo y llamarlo al procurador y, es más, denunciarlo por las interpretaciones constitucionales que ya ha hecho. Ya ha hecho. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Pero todo con el ánimo de que Noboa quiere deshacerse de quién, con quién fue electo.
Ellos no pueden deshacerse. Este sistema perverso que ha habido en el Ecuador, las mañoserías para deshacerse del vicepresidente, que ya lo hicieron anteriormente con Lenín Moreno, y que han violado la Constitución y la ley las veces que les ha dado la gana. Las veces que les ha dado la gana. Entonces ahora quieren ver cómo un ministro de Estado o ministra de Estado se hace cargo de la presidencia de la República ante la ausencia del candidato Noboa. Que yo todavía al 29 de mayo, que estamos hoy, yo dudo que sea candidato. Porque en la forma como está cayendo, la derecha va a ver que no es su opción Noboa. Los principales contradictores de Noboa no están al frente en la Revolución Ciudadana. E incluso los mismos medios chayoteros, doctor. A ver, los mismos medios. Yo el otro día hacía un ejercicio aquí en la casa y revisábamos en conjunto algunos medios de comunicación. Y decía, a ver, tranquilicémonos y veamos. Veamos lo que dice Diario Primicias. El día de hoy tiene un análisis nuevo sobre el tema del informe a la Nación de Noboa. Y el 80% son críticas. Dice esto Noboa, esto no se ha comprobado. Dice esto otro Noboa, esto no es cierto. Dice, Primicias no está con él. Y Primicias es un medio de comunicación que no es de izquierda. ¿Qué dice el diario El Expreso desde hace FU? Hoy le escuchaba a Jaime. Miren lo que dice el diario El Expreso. ¿Qué le llama la atención, Jaime? La pauta. Si el diario El Expreso está cuestionando la Noboa desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo. El diario El Universo lo mismo. Porque ellos se van dando cuenta que no están, desde el punto de vista de sus intereses, no están bien representados por Noboa. Noboa es un tiro al aire. Es un tiro al aire. Un hombre que se presenta a leer un informe de 16 minutos de duración, que no tiene contenido. Entonces, ellos se dan cuenta que están caminando en terreno pantanoso. Doctor, pero, ¿y quién calentaría motores por el lado de la derecha? ¿La fiscal? Verá, la fiscal general tiene que pensar, tiene que barajarla el naipe y ver a dónde se va a vivir, no qué cargo va a asumir. La fiscal tiene que ver a dónde se va a vivir, porque aquí en el Ecuador ha perseguido, potencializando los aspectos punitivos de la investigación. Estoy hablando en términos de derecho penal. O sea, la fiscal y el fiscal tiene que perseguir los delitos de acción penal pública. Pero no inflándolos, no exagerándolos, no creando narrativas penales que no existen. Y además, demostrando, primero, que utilice elementos de cargo, o sea, los en contra del investigado, y también de descargo. Porque no hay una persona totalmente mala, ni totalmente delincuente. A ver, esto hizo, pero esto tiene a favor. Y segundo, no siendo selectiva. Hoy de mañana le escuchaba a la ex candidata a vicepresidenta en la fórmula con Cristian Zurita. Que da pena escuchar a esta pobre gente. Y entonces, es que Villavicencio y Diana Salazar, que ha perseguido metástasis. Sí, ha perseguido metástasis. Pero, ¿y por qué no persigue León de Troya? ¿Por qué no persigue el caso León de Troya? Que ese sí es el caso grande. Oiga, y no solo eso, ¿por qué no explotó el teléfono de Villavicencio? Desde luego, dentro de todo eso, ¿por qué no explotó? Y su mismo teléfono, ¿ustedes pueden imaginar lo que debe contener el teléfono de Diana Salazar? Los que la llaman, los que le incitan. Y los chats con Ronnie Aliaga, de una u otra forma, también deberían de ingresar en esa pericia, ¿no? Hay otra cosa, la fiscal en ciertas investigaciones expone nombres de personas que están en un proceso de investigación que los hace públicos. Hace pocos días asesinaron a una candidata a Miss Universos, a Miss Ecuador, perdón, y fue reina de Quevedo. ¿Producto de qué? Que la exponen públicamente, exponen los nombres. Aquí podría tener responsabilidad de la propia fiscal de exponer tantos nombres que terminan siendo asesinados, doctor, esas personas. Es sencillito para explicarlo. En la fase de investigación penal, que no es la misma fase que de la de instrucción fiscal, ni es la misma fase de las diligencias preparatorias de juicio y tampoco del juicio penal. En la fase de investigación todo es reservado y solamente puede ser conocido por los sujetos procesales.
O sea, los acusados, los imputados y también por los acusadores y por los que persiguen el delito. Pero no puede conocer nadie. ¿Y qué hacen acá? Divulgan cuando les conviene. Entonces hacen público. Y lo de aquí, lo de aquí, lo de más acá. Está base de investigación penal. Y eso no puede ser divulgado. Pero le incumplen porque les da la regalada gana, como dijera el filósofo del Guasno. Doctor, ¿eso podría ser un delito en contra de la fiscal? Pero desde luego, usted se puede imaginar, solamente imaginar, que cambiaran las reglas del juego y que tuviéramos una auténtica Corte Nacional de Justicia, una Fiscalía General, pero realmente que responda al derecho, no a los intereses políticos, una Corte Constitucional de otro estilo y un gobierno de otro estilo. ¿Cuántos tendrían que responder por sus travesuras? ¿Cuántos y cuántas? Pero, como está Jorgito allí, que volvamos a refrescar lo que dijo Juan Sebastián Roldán. Es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Como Diana Salazar. Señores, ¿cómo se elige al fiscal general del Estado? Mediante un concurso de méritos y oposición. Así se elige el fiscal general. Lo dicho por el brazo derecho de Lenín Moreno. Porque no lo dice un opositor de Moreno. Lo dice el brazo derecho de Lenín Moreno. Que es doctor, ¿y la asamblea lo llamó a este señor cuando está en funciones? No lo llamaron, ni lo llaman ahora. Cuando le seguían el juicio todavía. Cuando le seguía el juicio político a Diana Salazar. Doctor, ¿pueden llamarlo todavía? A Juan Sebastián Roldán para ponerle el video y decirle, a ver, señor, dígame cuál es el alcance de sus aseveraciones aquí. ¿Pueden llamarlo todavía, doctor? Todavía, pero ¿cuándo? ¿Cuando ya está suspendido el juicio político? O sea, no les da mismo. No les da. Parece que no hay mentes lúcidas, sino mentes ardientes. Y ahí se les quema. Entonces, ahí tienen el ejemplo vivido. La señora fiscal general del Estado es designada por Lenín Moreno. Obviamente, ¿cómo? Ordenándole a Julio César Trujillo y su combo. Voy a ponerles un ejemplo. Solo con esa grabación de Juan Sebastián Roldán deberían ser enjuiciados. No Julio César Trujillo, que ya está en el infierno este rato. Ahí debe estar purgando en la paila más baja. Moliendo vidrio. Sino los demás del consejo, pues. Ahí tienen que estar toditos juntitos diciéndoles, a ver, comparezcan. ¿Cómo ustedes? Explíquenme cómo ustedes eligieron a la fiscal general versus lo que dice Juan Sebastián Roldán. Así se trabaja en política. Así se hacen las cosas. Pero andan en la luna, pues. Por eso yo siempre he dicho que si se hiciera, si llegamos a una nueva carrera espacial que están armándola, de volver a alunizar, se van a topar con una cantidad de sorpresas y llegan los rusos, los chinos, los americanos. Va a encontrar una colonia de ecuatorianos allí, en la luna, que están viviendo ya allá. Vienen a las sesiones de la asamblea y se regresan. Doctor, por eso se pusieron candado, ¿no? A las actuaciones de Trujillo, ¿no? Por eso, pues, la Corte Constitucional. La Corte entra por la ventana. Lo vuelvo a repetir. El pueblo ecuatoriano, en la consulta que se hizo para crear el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se dijo que era necesario crear ese Consejo Transitorio y el pueblo aprobó la consulta. Pero la consulta no era solamente una frase, sino que tenía anexos y textos. Y en el texto decía que el Consejo Transitorio que se estaba convocando era para evaluar las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elemental. Pero la Corte Constitucional, por norma constitucional, no la elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto, el Consejo de Trujillo, transitorio, no podía evaluar la Corte Constitucional anterior. No podía evaluarla. Y le evaluó. Porque estamos, ¿sabe dónde estamos? En el Ecuador. Y los destituyeron. Y nos quedamos sin Corte Constitucional más de 5 meses. Y luego se metió las narices el Consejo de Trujillo y participó en la elección de la Corte Constitucional. Y ahí se metieron. Y, y,
y justificarlo. Entonces, la Corte Constitucional actual nace viciado. Y lo primero que hace la Corte Constitucional en autodefensa es blindar lo resuelto por el Consejo de Trujillo. Esto no se puede tocar. Claro, no se puede tocar tu designación, pues, como miembro, como jueces de la Corte Constitucional, pues. Entonces blindaron, rompiendo el artículo 233 de la Constitución, que dice que no existe ciudadano ni servidor público que esté exento de responsabilidad por sus acciones o omisiones. Entonces, crearon un espacio donde el Consejo de Participación Ciudadana no tiene responsabilidades de ningún género, tienen impunidad. Es el Ecuador. Es el Ecuador de la maña, el Ecuador de la trampa, que debemos desterrarlo, enterrar ese Ecuador. La política debe ser un juego limpio, pero no un juego sucio, asqueroso, como el que lo manejan en el Ecuador. Doctor, tanto así que en ese Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo pusieron a un representante de los medios de comunicación, de las radios, el señor Eduardo Mendoza. Tenían un representante de los medios. Pero claro, y ahí tuvieron a Raimundo y todo el mundo. Mire usted, cuando le toman la prueba oral a la fiscal general y a los otros candidatos a fiscal general, le toman los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le toman la prueba. Pero viene la pregunta, ¿cuántos penalistas había en ese consejo? Uno. Habían algunos laboralistas. Es como decir, había un cardiólogo, pero los demás eran gastroenterólogos, no eran cardiólogos. Y en el derecho también existe especialización. El derecho penal no es lo mismo que el derecho administrativo, que el derecho societario, que el derecho de inquilinato, que el derecho laboral. Derecho penal, derecho constitucional es otro. ¿Quién tomó la prueba? Uno, un penal, y el resto eran laboralistas. Y entre ellos, entre los que no eran abogados, había un coronel. Entonces, ¿qué le preguntaron a la fiscal? ¿Qué le podía haber preguntado a la fiscal cuando compareció y a los otros candidatos? O sea, ¿qué le parece el clima? ¿Se siente acorde con el Ecuador? ¿Le gusta el encebollado de pescado? ¿Qué más le pueden preguntar a un tipo que no conoce el derecho penal? Y entonces ahí está la fiscal, nombrada por Lenín Moreno. Y decir Lenín Moreno es decir Álvaro Noboa, Guillermo Lasso, es decir la derecha ecuatoriana. Es decir, el Partido Social Cristiano. Entonces está la fiscal, pues. Pero construyanlo bien al tema para que el pueblo pueda entender lo que pasa en el Ecuador. Pero los verdaderos casos no han sido analizados. Y mire usted, trabaron todo este tema sin que hasta hoy, yo por lo menos no conozco, y van a decir que es reservado. Un tema tan elemental. ¿Dónde está la comunicación sustentada por informes médicos que diga que está en estado de riesgo el embarazo de la señora fiscal? No hay. Yo no lo conozco. Si ustedes lo tienen, les agradecería que me lo hagan llegar. Lo que hay es las declaraciones del guardameta de este gobierno, del arquero de este gobierno, que es Henry Crowley, y que mandó la consulta al procurador, y que al procurador le hicieron meter las narices en materia constitucional, y que con base en eso dijeron hay que suspender el juicio político. ¿Pero qué hace la fiscal en este momento? Dice que ella va a ir contestando, pero desde la casa, ¿no? O desde la fiscalía, va a ir hablando sobre lo que le acusaban. No, señora fiscal. El concurso de canto es en presencia del tribunal que va a juzgar si usted canta bien o canta mal. El concurso de canto no es desde la casa. El concurso, la prueba que usted tiene que dar, tenía que darla ante la Asamblea Nacional. Allí tenía que ejercer su derecho a descargar cualquier acusación en su contra. No lo que dice, voy a ir hablando. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Eso no es un juicio político. Eso no es un juicio político. Pero además, se le olvidó cosas fundamentales. Entre todo lo que se le olvidó, el caso León de Troya, que es el caso León de Troya tenemos que resucitarlo en el corto y mediano plazo, no largo plazo. Porque de ese caso va a salir sapos y centellas. ¿Y cuál es el interés de no investigar ese caso, doctor? Porque ahí están su gente. Ahí están su gente, la gente que la sostuvo, que la mantuvo. Pues ahí está Guillermo Lasso, que el 7 de julio del 2021, el 7 de julio se enteró
del caso León de Troya, de mano de fuente directa de la comandante Tania Varela y del teniente coronel José Luis Erazo, y que cayó, como lo dice Fernando Villavicencio en su informe del 30 de enero de 2023, que cayó cuando allí habían denuncias de narcotráfico y de tráfico de influencias. ¿Y qué hizo el presidente? Nada. Y después, cuando ya Villavicencio emitió su informe, que fue a parar en la Fiscalía General del Estado. Y también hubo el informe de la unidad de policía. ¿Qué hizo la Fiscalía? Miró para cualquier otro lado. Y sigue mirando para cualquier otro lado, mirando si hay por ahí encuentra alguna vaina chiquita. Pero ahí está la presencia de la mafia albanesa, pues. Y nunca incautaron el teléfono de Danilo Carrera. Ni nunca hicieron lo que debían haber hecho en ese caso. Lo dejaron salir Hernán Luque Lecaro por la puerta grande al exterior. Lo dejaron salir. Y dictaron orden de prisión preventiva el 20 de enero del 2023, cuando él ya se fue el 9 de enero. O sea, ¿a quién le toman del pelo al Ecuador? ¿A quién le toman del pelo? A todos, doctor, los ecuatorianos. Y la denuncia, entonces, y la denuncia que hay contra Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura. Pero él nace del acuerdo que tenían con Rubén Cherres para Europa. El tema del banano es un tema apestoso. Es un tema apestoso. ¿Y qué dice Estados Unidos sobre la exportación de cocaína camuflada dentro del banano? Ahí sí no dice nada, ¿no? O sea, un país que actúa de manera dual. En ciertos casos quiere aparecer como que es el adalí de ciertos temas. Y en otros mira para cualquier otro lado. Entonces todo esto hay que verlo. Todo esto ha sucedido a los ojos del pueblo ecuatoriano. El caso Danubio, doctor. El caso Danubio. Y la venta de cargos. No solo eso, sino que, verá, esto es lo que a mí más me irrita. Lo siguen utilizando la imagen de Villavicencio, porque Villavicencio denunció esto, Villavicencio. Pero acuérdense también lo que denunció Villavicencio. Y lo que denunció Villavicencio, no le pararon bola. Cuando él pidió a la fiscal con una comunicación sobre el caso León de Troya determinadas diligencias, le contestaron, él habló del ocro de papas y le contestaron del sancocho. Y él dijo en una comunicación, no me han contestado lo que pedí. Porque no querían investigar. No querían investigar y no quieren investigar. Entonces, todo está podrido en determinadas instituciones del Estado. En determinadas instituciones del Estado, todo está podrido. Y esto hay que entenderlo y esto hay que dar la vuelta. Pero, Caro, préstame una campana. De las chiquitas. ¿Ya tiene una campana, doctor? No, ahorita le estoy pidiendo a la Caro. Hay que tocar esa campana. A ver. Claro que aquí no me voy a quedar con esto, porque voy a simular lo que hacía otra persona sobre esto. Pero a ver si me entiendes. ¡Despiértense, asambleístas! El sueño está muy largo. No están pilas, están dormidos. Camarón que se duerme lo hacen ceviche. No están en nada. No están en nada. Entonces, cuando esto hay, le pido, Jaimito, yo le mandé dos etiquetas a usted. Sí, están ya. Están listas. Mándemelas. En el orden que estaba. A ver. Ponga la primera, Jorge. Vamos con la primera. ¿Esta? Son tres, entonces. Sí, tres son. Correa dice que acuerdo con Vargas no les dio ni medio voto. Esto fue el 13 de abril del 2021. Claro, porque Vargas les dio el apoyo a Andrés Arauz. Y Rafael Correa dijo que el acuerdo con Vargas no les dio ni medio voto. Y en esta nota no dice lo que además dijo. Y además nos quitó muchos votos. Entonces ya podemos quitarla. Entonces lo primero, señora Luisa González, ¿y usted insiste en lo mismo? Usted insistía en lo mismo. O sea, ¿dónde? A ver, aterricemos. ¿Dónde estamos? La siguiente. Vamos con la siguiente. La foto de Isa con Moreno. Es 13 de octubre del 2019. La CONAIE le tiró un salvavidas a Moreno. Moreno estaba caído el 13 de octubre del 2019. Caído.
ya no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y salió la CONAI y le tiró una boya. Y o sea, ¿lo salvó? Lo salvó y desinfló la protesta popular. Ahí está Lenín, ahí está Leonidas Issa junto a Lenín Moreno. En la famosa, en la noche negra del 13 de octubre del 2019, donde fueron a transar con el poder. El otro que está al lado de Issa es Santi, ¿no? Ahí están todos. Y luego, ¿qué vino luego de eso? Que Lazo, la iglesia, como ya le gustó Moreno, como ya le gustó el tema, entonces iniciaron las mesas de diálogo, él y luego Lazo, solamente con la CONAIE. Como que la CONAIE era la que nos representa a todos los ecuatorianos. Primero, de acuerdo al censo nacional, el sector indígena no es más, no supera el 7% de la población. Pero ahí nos estuvieron aplicando ese sainete durante mucho tiempo, que los representantes del pueblo estaban representados por la CONAIE. Y ahí nos mamaron gallo largo. Pero póngame la siguiente. Vamos con la siguiente. 7 de septiembre de 2023. La CONAIE, y esto lo dijo Issa, el presidente de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, ha anunciado que no apoyarán por el momento a ningún candidato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué quiere decir? Que les dio lo mismo que Suba Novoa. Señora Luisa González, usted era la candidata. Y a Issa le daba lo mismo que suba usted o que suba Novoa. Y con su silencio más bien facilitaron que suba Novoa. Y usted quería unirse con Issa. Quería unirse con Issa. Issa, voy a decir algo de Issa. Issa es una persona, yo hasta podría ponerle esta palabra, rescatable. Él como persona, Leonidas Issa Salazar. Porque no es una persona que no tenga nada en la cabeza. Tiene ideas, tiene posiciones, pero él es una golondrina que no hace verano en la CONAIE. Él puede decir yo soy izquierdista, pero la CONAIE es de derecha. El movimiento indígena es de derecha. Él, yo le he invitado y le he dicho sácate el poncho y haz política, te va a ir mejor, pero sácate el poncho. Doctor, a propósito de Issa, la semana pasada que usted hizo un comentario de este tema, después dio unas declaraciones en primera plana, creo que con Fabricio Vela, hizo una crítica a su comentario también. Sí, si quiere póngalo. No lo tenemos, creo, no lo tenemos. Ya, si no lo tiene, le voy a decir lo que dijo de mí. Lo único que dijo de mí es que no estaba de acuerdo en que yo lo critique a Churuchumbi por el apoyo a la fiscal. No dijo más respecto de mí. Sí, sí. No dijo más. Pero Churuchumbi tiene un tema abierto en la Fiscalía General del Estado por el tema de concusión cuando fue alcalde de Cayambe. Y entonces salió a apoyar a la fiscal general, por Dios, más evidente que eso no puede haber. Y segundo, apoyar a la fiscal general cuando es selectiva en lo que hace y manifestando su gran admiración, no sé si tengan lo que les mandé de Churuchumbi, por lo menos eso. ¿Lo de la semana pasada? Sí, lo de Churuchumbi. Podemos rodarlo, sí. El tema legislativo. Las 5 legisladoras de Pachacuti están ya analizando lo que se viene el juicio político de la fiscal Diana Salazar. Ha habido dirigencia indígena que la ha acusado a Diana Salazar de persecución, sobre todo por lo que pasó en 2019, en junio del 2022. ¿Han ya analizado lo que sería este juicio político? Mire, nosotros hemos manifestado en aquellas acciones positivas que están luchando contra la corrupción, uh-huh, etcétera, etcétera. Nosotros estamos apoyando nuestra solidaridad, nuestro respaldo para la fiscal Diana Salazar, inclusive desde el bloque de los asambleístas también hemos estado apoyando. Creemos que es importante en acciones positivas que permitan mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, nosotros ahí estaremos. Pero más allá de las ideologías, más allá de nuestras camisetas. Entonces ustedes no votarían por su censura. No. No. Definitivamente. Definitivamente. O sea, ustedes ya desde este momento dicen que Pachacuti no dará sus votos para una censura y destitución de Diana Salazar. Porque su accionar está haciéndolo bien por el bienestar de este país. Perfecto. A ver, Jaime. Su accionar está haciéndolo bien por el bienestar. Verá, Jaimito. Primero, Churuchumbi está señalado por el posible cometimiento del delito de concusión. Entonces, claro que tiene que hablar a favor de la fiscal, pues porque... ¿Y qué pasa si no lo hace?
entonces cae de la cuerda floja y se va al precipicio, primero. Segundo. Allanamiento. Verá, recuerde esto. Porque las cosas, yo las digo como las veo. Yo no fabrico verdades. Cuando vino después de los sucesos de octubre del 2019, se le cargaron a Leonidas Issa. Y vino ese apresamiento, ¿sí se acuerdan? Sí. Ese apresamiento y que lo llevaron a Cotopaxi. Lo secuestraron. Ya, y lo llevó allí la policía. Pero, ¿por orden de quién? Por orden del juez, con el apoyo de la fiscalía. Y la fiscalía tenía nombre y apellido, Diana Salazar Méndez. Entonces, se olvida Churuchumbi que a su jefe, porque él no es más que una herramienta de Leonidas Issa, es su lugar teniente, que a su jefe lo metieron preso. Y luego, cuando recuperó la libertad de manera definitiva, no la que le otorgaron provisionalmente, sino anularon su proceso, ¿cómo se anuló el caso Issa? Mediante una amnistía que le dio la Asamblea Nacional. Porque la fiscal lo persiguió a Issa. Y Churuchumbi dice que hay que apoyarla a Diana Salazar. O sea, váyanse al cuerno. O sea, ¿qué creen? ¿Somos pendejos los ecuatorianos? Pero además, ahí están lo que son. Y sin embargo, Luisa González hasta el último insistió que quería una alianza con Leonidas Issa. Doctor, tenemos el video de Issa. Siquiera lo ponemos. Si usted quiere, yo no tengo problema, pónganlo. Saludo la vocería de la señora Luisa González, creo que ha hecho eco al llamado a la unidad de las izquierdas en el país, pero asimismo debo rechazar, mientras la presidenta de un movimiento llama, necesita, ¿no es cierto?, un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa. ¿Cómo se entiende aquello? Cuando nosotros los ciudadanos intentamos superar los de izquierda, de la verdadera izquierda, intentamos superar esta dicotomía de correísmo anticorreísmo, y resulta que el interesado en mantener el correísmo, en este caso es el expresidente Correa, y por otro lado los anticorreístas que están vinculados a la derecha. O sea, el problema es Correa, Leonidas, el problema es Correa, no Revolución Ciudadana, sino Correa. Yo creo que hay dirigentes realmente que no están permitiendo establecer, porque si no también recurrimos a la historia, en los 10 años, los niveles de insulto que tuvo el movimiento indígena, ataque el movimiento indígena, no está permitiendo que una nueva camada de dirigentes realmente pensemos en el país y no queden en el recuerdo, en el pasado, y además de esto solo atacándonos sobre todo. Y además hay otros voceros que dicen ser de izquierda y siguen insultándonos, y en cierta medida hasta con racismo. El señor Tandazo, por ejemplo, dice, por la expresión del compañero Guillermo Churuchumbi frente a la fiscalía, a la fiscal. ¿No es cierto que van a ser de derecha? Oiga, ser de derecha o ser de izquierda no pasa solo por las ideas, sino en la realidad concreta de lo que estamos viviendo. El sector indígena es el más empobrecido en este país. Por lo tanto, en términos de las condiciones materiales de vida, nosotros ubicamos en la izquierda, en términos materiales de la vida. Bueno, a ver, le pido un favorcito a Jorgito. Que me ponga la imagen, ya no que ruede el video, solamente la imagen de Leonidas Issa en la que está. Solamente que me ponga la imagen. Sin rodar video. Correcto. Ya. En unos segundos lo tiene listo. Que lo ponga. No lo haga rodar, solamente lo ponga. Tiene que pararlo. Lo va a rodar y lo para. Ya. Pero bueno. A ver. Lo defiende Issa a Churuchumbi. A ver, lo defiende a Churuchumbi y dice que mi posición es racista. Mi posición no es racista. Los racistas son ellos. Porque ellos creen que es una etnia que está llamada a apropiarse del territorio ecuatoriano, de una parte del territorio. Ahí está, párenle ahí. Atrás tiene la bandera del Cusco. Ahí está la bandera del Cusco. Ahí está la bandera del Cusco. Entonces, si la ven a la bandera del Cusco, la que se conoce como la Huipala. Entonces, con base en esto, Jorgito, ayúdeme. Quite ya la imagen y ponga en su celular, en su internet. Ponga bandera del Cusco, con información del día de hoy. Bandera del Cusco. Y muéstrenos cuál es la bandera del Cusco. Del Cusco, que es la capital del Imperio Incaico. Del Imperio Conquistador, que vino a conquistar esas tierras, el antisuyo. Y que aniquilaron. Ahí está la bandera del Cusco. Entonces ellos, ¿qué defienden?
Esto defiende la bandera ecuatoriana. ¿Ustedes vieron en las espaldas de Leonidas Sisa la bandera del Ecuador? La bandera del Cusco. La de Pachacuti. Son una etnia que proviene de los mitmaes, de las etnias que trajeron el imperio incaico desde el centro de su imperio para sustituir a los pueblos que habitaban acá. Primera cuestión. Entonces, los racistas son ellos. Ellos son los racistas. Que además tiene un partido político que quiere imponer una visión racista de las cosas. Segundo, que somos la gente más empobrecida. No es cierto. ¿Usted cree, Jaime, que en las zonas marginales de Guayaquil y de Quito existe más o menos pobreza que en zonas indígenas en el Ecuador? O sea, la pobreza no está en función de lo racial, está en función de la división y la estratificación social y de la estratificación de clases sociales. Eso es lo que nos venden, como que... Pero sí, hay sectores indígenas que son... Y el resto ricos. Doctor, pero sí hay sectores indígenas que viven en medio de la pobreza también, eso sí es verdad. Claro, yo no digo que no viven en medio de la pobreza, pero les dicen que ellos viven más en la pobreza que el resto, no es cierto. Uh-huh. Acá en Guayaquil, sí. Los sectores populares, Monte Sinaí, muchos entonces, sectores, la Sergio Toral, no necesariamente. La Grillera, donde la gente no tiene para comer una vez al día. No le paremos mucha bola al tema. No le paremos mucha bola, porque el hombre primero dijo otra cosa que no es cierto. Primero, y ustedes lo pueden ver en lo que dijo, nosotros somos la izquierda. ¿Cuál izquierda? Si dentro del movimiento de ellos, ¿cuál es la acusación que le hacen a Leonidas Issa? En el movimiento indígena, no nosotros. En el movimiento indígena. Mariateguista. Eso le dice Marlon Santi y su combo. Le dice, eres mariateguista. ¿Y qué es ser mariateguista? Mariátegui es el fundador del Partido Comunista y luego Partido Socialista del Perú. Entonces, es la acusación, ese es el pero que le ponen a Issa, de que es un hombre de izquierda. Pero no es que la CONAIE es de izquierda. La CONAIE siempre está golpeando a las puertas de la derecha a ver qué obtiene. Y fundamentalmente lo que quieren conducirnos es a la creación de un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Jaime Vargas estuvo en Centroamérica y le preguntaron algo sobre el gobierno del Ecuador, dijo, en el Ecuador hay un presidente que se llama tal, y el otro presidente soy yo. Ahí está de cuerpo entero. Ellos están buscando la posibilidad, la mínima, para declararse territorio indígena dentro del territorio ecuatoriano. Por eso hablan de territorios, territorios, territorios y territorios. Porque si tienen territorio, tienen jurisdicción y tienen elemento humano que dicen tenerlo, aunque sus etnias son originarias del sur, de lo que era el Perú y de lo que es Bolivia, entonces ya tienen un Estado. O sea, a eso caminan. Y el pueblo, doctor, les da... Perdón. Y hacer política de esa manera, ¿podrían llegar a tener algún día el poder? Imposible. Porque no creo que el pueblo ecuatoriano ponga en riesgo al Estado unitario ecuatoriano. Cuidado. Porque además el indigenado está representando a determinados segmentos, sectores de la población, especialmente la sierra. La costa, en el sector de la costa no hay indigenado de las etnias incaicas. No existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que quieren. Posicionarse. Pero a buscar cómo se posicionan para ver si algún día crean un Estado incaico acá. Eso no se va a poder dar. Porque además, en el mundo, los racistas, los contenidos racistas no tienen futuro. Porque ellos se creen indígenas puros, no lo son. Porque hasta las etnias que vinieron del Perú, del actual Perú, en ese momento, Imperio Incaico, son etnias que fueron productos también de mestizaje. Desde que el ser humano ha pisado la tierra, existe el mestizaje. En cualquier parte del planeta somos producto de un mestizaje brutal a través de milenios. Y ellos también son mestizos, porque fueron conquistados por los chancas, los chinchas, los aymaras, por todo tipo de pueblos. Y luego vino el mestizaje con los españoles. Pero el mismo Leonidas Issa, que no le quiero parar mucha bola, su primer apellido es Issa, apellido vasco, y el segundo apellido Salazar, apellido castizo. ¿Cuánto tienes de indígena? El poncho. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, y así son la mayoría. Vargas, apellido castizo. Salvador Quispe, el segundo apellido, Lozano. Apellidos castizos. Entonces, ¿de qué están hablando?
Esa no es una alternativa para el Ecuador, lo cual no quiere decir que no se defienda. En aquellos aspectos que se deben defender, preservar determinados niveles de cultura precolombina. Pero sin crear fábulas. Cuidado nos pase lo que dijo Piero. Nos venden, decía de los americanos, les venden cosas nuevas, recién envejecidas. Ah, no, si ustedes se meten al internet, ¿ustedes creen que eso se vivió en nuestras latitudes en época anterior a la venida de los españoles? No, señor. Ni el mismo idioma que va a haber. Si este momento lo recitaríamos, por poner un ejemplo, a Huaynacapa, y lo hacemos hablar con Isa, no se entiende. El quechua de ese entonces era otro quechua del de ahora. Ellos se contaminaron del castellano y terminan hablando, así como se habla del Spanglish, ellos terminaron hablando un quechua que ya no es el quechua original. Voy a ponerles un ejemplo. El quechua original solo tenía tres vocales. Tres. A, E, O. No tenía la I ni la U. Hoy tiene la I y la U. Pacha, Kutik. Cuando debería ser Pachacotec. Pacha, Kutik. U, I. Y luego no tenía siete consonantes. Por poner un ejemplo, la B labial no existía en la pronunciación, en la fonética. No existía. Entonces no podía haber, por ejemplo, Riobamba. Tenía que ser Reopampa. La P sí existía en el lenguaje inicial del quechua. Entonces, ni el propio idioma. Pero además no tuvieron escritura. No tuvieron escritura. Entonces inventan que los quipus, que no sé qué. Y también se inventaron el tema del soma causae. Ya, pues, que es una teoría aristotélica. Pero bueno, nos estamos comiendo la entrevista con Isa y no vale la pena. Carlita. No vale la pena darle. Sí habló. Vamos con lo de México, doctor. Sí habló del tema del extractivismo, que en algún momento, no para él, sino para el Ecuador, les invito a que hagamos algún programa especial sobre extractivismo, pero especialísimo. Doctor, vamos al tema México y a la negación de las medidas cautelares que presentó México, lo que el Ecuador ha tomado como una victoria. Aquí justamente Diario El Universo publicó la semana pasada resolución de la Corte de Justicia Internacional sobre Ecuador y México. Será vista como un triunfo político para Daniel Noboa y un revés para AMLO, aseguran expertos. Bueno, Diario El Universo muy bien, haciendo bien las tareas, ¿no? Tratando de difundir que también es un triunfo para el gobierno ecuatoriano. A ver, en el tema México-Ecuador y el tema de la Corte Internacional de Justicia, les pido que sean cuidadosos de escucharme con detenimiento y con mucha atención todo lo que voy a exponer. México, cuando se dio este tema, demandó ante la Corte Internacional de Justicia de Ecuador y pidió nueve cosas, nueve, no una, nueve cosas, que están en trámite, y que todavía no se ha resuelto sobre las nueve cosas. Entonces, solamente una de esas nueve cosas, que es la número cuatro, era ordenar al Ecuador que adopte todas las medidas apropiadas e inmediatas para respetar y proteger los locales de la misión mexicana, así como sus bienes y archivos. Las ocho están pendientes, por lo tanto, es como decir, estamos en un partido de fútbol, han transcurrido 10 minutos, faltan 80 minutos. Más los alargues. Pero ya quieren darnos a entender que ya hay un triunfo de Noboa. Entonces, ¿qué es lo que pidió México con medidas cautelares? Preventivas, cautelares. Proporcionar plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, su propiedad de archivos, y despejar las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Esto lo pidió México. Y lo pidió mal. Porque México tenía que decir cómo quería que se dé protección a las instalaciones diplomáticas. Porque quedar en manos de la Corte Internacional de Justicia. Porque no le está dando una salida, una mecánica, una vía. Por ejemplo, tenía que decir que tal país se haga cargo de sus intereses en el Ecuador y que ese país cuide de las instalaciones diplomáticas, su propiedad de archivos. Que eso se pueda perfectamente hacer. Ejemplo,
que el gobierno suizo, el gobierno canadiense, el gobierno el que sea, sea a cargo de esas instalaciones y también de las residencias privadas de los agentes diplomáticos, porque todo quedó aquí votado. O sea, México falló al no explicar el cómo quería que se dé esa protección. Esto es lo que pide México. Con base en esto, México resuelve, la Corte Internacional de Justicia resuelve esto, y aquí se cubre de ignominia la Corte Internacional de Justicia. Porque dice textualmente, la solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la embajada. O sea, lo que está diciendo México, por Dios, ¿cómo pides esto si Ecuador ya ha dicho que va a dar protección a esos bienes y archivos? Entonces viene el tema, ¿quién va a dar protección? Un gobierno que ultrajó, que violó la soberanía de México en la embajada. Ese era el país que estaba, o sea, el ratón cuidando el queso. O sea, esto le hace a la Corte Internacional de Justicia. O sea, decir, oye, México, ¿para qué me pides esto si el Ecuador dice que está dando protección y seguridad? ¿Cuál? El país se metió por los muros, que abrió a fuerza la embajada y que se lo sacó a Jorge Glass violentando las seguridades. Ese país es el que la Corte Internacional dice, hay que creerle al Ecuador que él está dando protección. O sea, es una tomadura del pelo a nivel mundial lo que hace la Corte Internacional de Justicia. Y que es una cosa inaudita lo que hace la Corte. Pero ante esto, ¿qué pasa? Que el que más habla sobre este tema, que es Alejandro Celorio Alcántara, el jurista que está junto al presidente y a la canciller de México, dijo lo siguiente. Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de la inviolabilidad de los locales absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. O sea, México creyendo en la palabra del gobierno ecuatoriano. O sea, es inaudito lo que hace. Pero más bien no sería México, sino la Corte. O sea, que Carlita. Son declaraciones de Alejandro Celorio Alcántara, dichas el jueves pasado, donde dice que el gobierno mexicano, escúcheme esto, está satisfecho con la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bueno, ahí sí ya no hay nada que hacer. Porque entonces sucede que el gobierno de México está más perdido que pingüino en Bolivia en este tema. No entiende el tema. Y entonces cree que está bien cuidada los bienes y archivos de la Embajada de México, que están bien cuidados por parte del gobierno que violentó las seguridades y violentó la soberanía de la embajada. No, es inentendible. Es inentendible. Doctor, es importante entonces dejar claro que esto no significa una victoria, ¿no? Ni es que el proceso ha terminado como el gobierno trató de publicitarlo. Verá, Carlita, lo voy a ejemplificar para que el pueblo me entienda. Que esto pasó en los partidos de fútbol de hace poquitos días acá en el Ecuador. Cuando jugaba, me parece que Macará con el Emelec. El jugador, el defensa del Macará le pegó un autogol, pero de padre y señor nuestro al portero del mismo Macará. Por hacerle el pase le metió un gol que debería ser contratado por el Emelec para que vaya de delantero mejor. Y entonces es un autogolazo que se pega a México. Es un autogolazo, no es un gol del Ecuador. Es un autogol de México. Y las declaraciones de Celorio Alcántara son deplorables, por decirlo menos. Pero aquí viene otra aclaración sobre el tema. Alicia Bárcena, porque verá, aquí hay un consejo que se los doy a la gente. A ustedes no, porque ustedes son periodistas de primer nivel, lo conocen más que yo estos temas. Cuando uno ve una noticia, y por ejemplo, ¿cuál es la noticia sobre las declaraciones de la canciller mexicana? Están publicadas por Associated Press. Entonces, a mí no me interesa lo que el medio tal, sea mexicano, ecuatoriano o mundial, diga, conforme las declaraciones de Alicia Bárcena, canciller mexicana, y cite las declaraciones. No, yo voy directo a Associated Press para ver qué es lo que dice la fuente primera, la primigenia fuente de la información. Y me topo con una realidad que es otra. ¿Qué es lo que dice las declaraciones de Alicia Bárcena? Porque ¿cuál ha sido el mensaje que está dando el gobierno ecuatoriano? Verá, ¿cuál es el mensaje? Que yo les puedo preguntar a ustedes y yo sé que me va a contestar lo que yo estoy diciendo.
que México ha golpeado la puerta del Ecuador y que quiere negociar diplomáticamente con el Ecuador los temas relativos a este diferendo. Y que Ecuador dijo que lo haría siempre bajo ciertas condiciones. Entonces aparece un Ecuador sobre México, un Ecuador agrandado, y diciendo que además que lo único que no es negociable es la entrega de gas. Y entonces, y además que también que México se comprometa a no intrometerse en asuntos internos del Ecuador. Entonces aparece como que México está golpeando la puerta del Ecuador, pidiendo que restablezcamos relaciones, conversemos. Entonces, vamos a ver lo que dice Alicia Bárcena, la canciller mexicana, en las declaraciones directas a Associated Press. Dijo que estaba buscando el diálogo con algún gobierno amigo. Con un diálogo diplomático, dice, un diálogo diplomático, pero no directo. Si no, lo vamos a hacer a través de un tercer país, que lo más probable es que sea el gobierno de Suiza. Esto yo ya lo dije hace fu. Que se entienda, están buscando un intermediario para que sirva de mediador, ¿no? Ya, no mediador, sino para que represente sus intereses en lo que quiere pedir México. Y entonces, yo ya esto lo hablé hace fu, en este mismo medio, que México estaba intentando utilizar a Suiza y al Vaticano, por eso el Vaticano lo llamó a Novoa a que concurra. Doctor, al Vaticano. ¿Podemos pasar las declaraciones de aquello un poco para que la gente que de pronto recién ingresa se ponga en contexto? Un pedacito, por favor. ¿Cuáles declaraciones? Las de Bárcenas. A ver, póngalas. Precisamente en pláticas con algún gobierno amigo, que va a ser como el tercer país que va a cautelar nuestros bienes en Ecuador, y tanto la residencia como la embajada, y también para poder facilitar el traslado de los bienes de los funcionarios que están aquí, que son 18, ¿verdad? Que puedan sacar sus cosas en realidad. Y creo que eso puede funcionar. Salieron con sus maletas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues tienen todos sus enseres, todos sus bienes, todas sus cosas en Ecuador, y tenemos que propiciar que haya un diálogo diplomático, pero no directo, sino lo vamos a hacer a través de un tercer país, que lo más probable es que sea el gobierno de... Pues la verdad no, le soy franca, yo creo que ellos están usando este tema como una política electoral interna, y eso es lo que sucede allá, ¿no? Están realmente manejando este hecho muy a favor del presidente Noboa, lo ven como un hecho, no es que toda la población de Ecuador esté a favor, yo creo que el pueblo ecuatoriano está todavía asombrado de lo que sucedió y realmente no les ha gustado para nada lo que ha hecho el gobierno, pero por otro lado siento que sí están manejando mucho el tema desde el punto de vista electoral y no hay una actitud de acercamiento. Precisamente. A ver, voy a preparar el terreno para que la gente capte lo básico, que lo iba a decir y que lo dice el video. Que dicho sea de paso, les pido que por cuerda separada me envíen el video a mi mail. Verá. ¿Qué es lo que dice la canciller? Y les pido que pongan atención en esto. ¿Qué es lo que dice la canciller en esta materia? Lo que dice es que va a haber un tercer país para tener un diálogo no directo, sino a través de este tercer país. ¿Pero qué busca México? No busca sentarse a negociar con el Ecuador el tema de fondo que se está discutiendo en la Corte Internacional de Justicia sobre el asalto a la embajada, la intrusión a la embajada, la violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. ¡No! México lo que está buscando es que este tercer país precautele o cautele, lo vamos a volver a oír, los bienes en el Ecuador, bienes. No están hablando de los derechos, de que cómo se dio el asalto a la embajada, de las afectaciones que ha habido, el caso Jorge Glass. No, no. Está hablando de los bienes tanto de la residencia, de las residencias privadas. Habla de 18 funcionarios de la embajada. Que de cada bienes uno y enseres. O sea, se refiere a todo lo que corresponde al Estado, documentación, archivos y también a las cosas incluso personales que tenían o que mantenían ahí quienes permanecían dentro de la embajada y eran no mexicanos. Solo dentro de la embajada, sino en sus residencias. Le voy a poner un ejemplo.
dónde vivía tal o cual funcionario de la Embajada de México. No vivían en la embajada. Claro. Vivían en el departamento tal de la calle tal o en la casa tal de la calle tal. Y eso quedó votado. Entonces, lo que está diciendo Alicia Bárcena es que está pidiéndole a Suiza, que puede ser Suiza, el país que se haga cargo de los bienes de México, tanto los que existen en la embajada, que son bienes y archivos, como de los bienes de las 18 residencias de los funcionarios diplomáticos de México. Eso es lo que está pidiendo México. Que esto lo pudo haber pedido en las medidas cautelares, señalando el país, que ahora sabemos que es Suiza, y diciéndole a la Corte que se autorice que un país como Suiza se encargue de esto. Y que sea supervigilado esto por alguien designado por la Corte Internacional de Justicia. Así debía haber procedido México. Se jalaron. Pero no importa. Lo que importa es que Alicia Bárcena dice claro qué es lo que buscan. Pero el Ecuador le da una vuelta al tema y hace aparecer como que México está rendido ante el Ecuador, más o menos diciéndole, ve, queremos conversar sobre el tema de fondo. Y entonces el Ecuador aparece agrandado. Sí, pero bajo ciertas condiciones. Si aquí no está hablando del tema de fondo. Pero eso lo verá la Corte Internacional de Justicia hasta donde pueda resolverlo. Porque yo, Augusto Tandazo Borrero, yo no creo en la Corte Internacional de Justicia. Es una payasada esa corte. Acaba de tomar hace 5 días una decisión de disponerse, suspenda los bombardeos de Israel a la Franja de Gaza. ¿Y qué ha pasado? Más bien se ha incrementado. O sea, es una corte de opereta que está allí. Pero más allá de eso, México está pidiendo eso, no está pidiendo más que eso. No está pidiendo más que eso. O sea, que un tercer país sea a cargo de los bienes y archivos, no está pidiendo sentarse para restablecer relaciones diplomáticas, para ponerse de acuerdo, que yo cedo en esto y ustedes en esto. No está planteando ese mecanismo México. O sea, no confundan a la gente. Pero el gobierno ecuatoriano está confundiendo. Y por eso lo que señalaron ustedes, que les pido que lo vuelvan a poner, ese dato de prensa, que hace aparecer como que el Ecuador, como que México está hincado de rodillas ante el Ecuador en este tema. Mire lo que dice el Universo. Resolución de la Corte Internacional de Justicia de Ecuador y México será vista como un triunfo político para Daniel Noboa y un revés para AMLO, aseguran expertos. Entonces, esto no es así. México está haciendo lo que debía haber hecho al inicio. En la pedida de medidas cautelares, aunque estoy repetitivo, debía haber pedido que señalar quién sea a cargo de sus bienes y archivos, tanto de la embajada y de los bienes de los 18 funcionarios diplomáticos de México. Esto tenía que haberlo planteado de entrada, pidiendo las medidas cautelares. Pero no lo pidió, dejó en el aire, la Corte Internacional metió las de andar, y creyó que ya, con lo dicho por Ecuador, estaba garantizado que no se iban a tocar esos bienes y archivos. Lo cual era una tamaña estupidez. Si la Corte sigue actuando de esa manera, esto va a pasar de que seguirán violando embajadas, el derecho internacional en cualquier parte del mundo. El derecho internacional no existe. En el mundo, al 2024, 29 de mayo de 2024, existe el derecho del país más fuerte. No existe el derecho internacional. El derecho internacional es una entelequia, que hay que seguirse aferrando al derecho internacional, a ver si en alguna centuria se puede tomar medidas que afecten a todos los países y pongamos coto a tanto abuso, pero por lo pronto no. La funcionalidad de los organismos internacionales, doctor, ahí es cuando nos preguntamos. A ver, Carlita. Casi que ahí mandan los poderosos. Verá, Carlita. Doctor, me voy a saltar de lo que estamos hablando a la sentencia que emitió hace pocos días la Corte Internacional de Justicia contra el presidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que hay una orden de detención. No, esa es la Corte Penal Internacional, no se mete en otro terreno. Ah, ese es otro terreno. Corte Penal Internacional no es Corte Internacional de Justicia, son dos mundos. Israel no es parte de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, lo que está haciendo la Corte Penal Internacional es llenando los periódicos de información falsa. Llenar los periódicos de información falsa, porque eso no existe. Pero aquí viene un tema que es importante, que amerita. Obviamente, si ellos quieren aclararlo, ¿no? Nosotros por lo menos insistimos que esto se aclare.
que se aclare para que tengamos más claro el tema. La canciller Sommerfeld acaba de declarar esto el día de ayer. El comercio está vigente entre los dos países y la atención a los ciudadanos de ambos países. O sea, ni el comercio ni la atención a los ciudadanos ha sido suspendida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo anunciado por México, que suspendía todo contacto de carácter comercial con el Ecuador, sucede que eso no ha sido cierto, que México estaba mintiendo, que yo no creo. Pero que amerita que México aclare esto. Porque quiere decir que entonces para México no ha pasado nada con lo que sucedió en materia del comercio entre los dos países. O sea, sí sigue funcionando el comercio, no ha pasado nada, continuemos con la farra. Mientras nos esperamos años que la Corte Internacional de Justicia resuelva el fondo del tema. Que además, así lo resuelva el fondo del tema. Escúchenme bien esto, a ver. Aquí se me van a poner las pilas. Digamos que la Corte Internacional de Justicia, después de años, decide algo a favor de México. Y el Ecuador no quiere ejecutar. La única forma de hacer ejecutar es que México recurra al Consejo de Seguridad de la ONU para que se ejecute la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Es el mecanismo. Pero en el Consejo de Seguridad de la ONU hay voto, hay veto en las decisiones por parte de Estados Unidos. Entonces, con que Estados Unidos, que es socio del Ecuador, que no es de México, porque México está en otro andarivel, les voy a poner un ejemplo saliéndome del tema. México acaba de sumarse anteayer a la denuncia y a la demanda de Sudáfrica contra Israel por crímenes de lesa humanidad. O sea, México está en un andarivel diferente del de Estados Unidos. Y Estados Unidos está en un andarivel en el que camina Ecuador. Entonces, mañana digamos que la Corte saca una decisión X. Y mañana el Ecuador dice, no me da la gana de ejecutarla. Y entonces sucede que hay que recurrir al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad tiene la llave del veto de Estados Unidos, no pasa nada. Amigos, Carlita y Jaime, lo dije en el medio de ustedes, lo dije hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay que recordar las cosas que se dicen. Doctor, la ministra de Relaciones Exteriores dice que el comercio sigue fluyendo con normalidad. Con normalidad, pero hay una noticia de una línea aérea de México. Ya vamos a hablar de esto. Aeroméxico suspende vuelos a Ecuador tras crisis diplomática. Ya, guárdeme esto, por eso es que amerita, ya vamos a hablar de esto. Por eso es que amerita que México se pronuncie. Porque si se queda callado, está avalando que el comercio sigue igual. Pero ya me sacó usted de contexto de lo que estaba hablando. Se me metió en un tema que no era el tema. Entonces, yo he dicho esto, Jaime y Carlita, he dicho esto. No ahora, cuando inició la crisis, dije, a ver, en el campo internacional, y ahí están los organismos internacionales, Consejo Permanente de la OEA, donde el Consejo Permanente de la OEA quedó mal con México y con el mundo y con América Latina, porque prácticamente le dieron razón al Ecuador en el tema de Glass. Y más bien criticaron la posición de México. En los organismos internacionales, que siempre hay la posibilidad de que sean manejados, manipulados desde el gran poder mundial, México no tiene opciones. Si México pone todos los huevos en una sola canasta y cree en la Corte Internacional de Justicia, está mal. ¿Dónde tenía que México moverse? Yo no soy asesor de ellos. Solamente aquí viene un mensaje. Para eso existe en el Concierto de Naciones Países Amigos. Entonces, si a mí me hacen algo, yo sí puedo recurrir a un amigo y decirle, oye, sabes que me acaban de hacer esto, ayúdame. Ayúdame, porque lo que me están haciendo a mí, te pueden hacer mañana a ti. Dame una mano. México tenía que caminar en el tema bilateral de apoyos a su tesis. Voy a poner un ejemplo. Y me da pena ponerlo al ejemplo. Por ejemplo, conversar con Rusia y decirle, Rusia, entiende que hay un tema de ejes políticos en el mundo. Y me están vulnerando. Te pido que suspendas el comercio con el Ecuador. Y bueno, y Rusia tiene antecedentes, ¿no? Con el tema del armamento. Pero que Nicaragua corte las relaciones comerciales y diplomáticas con el Ecuador, no incide. No. Pero si Rusia dice, no le compro una caja de banano al Ecuador, ahí sí, los vamos a ver en la vereda sentados llorando.
Pero luego va a salir el presidente a decirle que Ecuador no exporta ni una sola caja a Rusia, como ya lo dijo. Doctor, cuidado, nos demandan por antipatria. No, no, a mí me vale un comino lo que digan sus imbéciles. Verá, el tema, a ver, no, el grupo Novoa no vende a Rusia, pero las otras exportadoras de banano sí venden a Rusia. No es que el Ecuador no vende banano a Rusia. Vende banano, vende flores. Pero cuando se habla de esto, aquí viene la respuesta que pedía Jaime. Si le creemos a la canciller Sommerfeld de que el comercio sigue vigente, entonces quiere decir que el Ecuador sigue exportando cacao, para poner un ejemplo, en los niveles que está exportando a México, y que está exportando minerales, metales, preparaciones alimenticias, plásticos, azúcar, confitería, caucho, grasas, aceites vegetales, tableros de madera derivados del cacao. Entonces no ha pasado nada. Entonces, yo no creo que no es que no ha pasado nada. Pero México tiene que decir cuál es su posición, y esto le pedimos a México que lo haga. ¿Cuál es su posición sobre el comercio con el Ecuador? ¿Qué está pasando? Porque por lo dicho de la canciller ecuatoriana, aquí no ha pasado nada. Cuando lo obvio es lo que está sucediendo, ahora sí pónganme la imagen de Aeroméxico. Ahora sí pónganme. Aeroméxico suspende vuelos a Ecuador tras crisis diplomática. Esto es una contradicción en contra de lo aseverado por la canciller ecuatoriana. El cierre de los servicios consulares, no lo quiten a la imagen, por favor. El cierre de los servicios consulares mexicanos en Quito obliga a los ecuatorianos a buscar los visados obligatorios en Chile, Perú o Colombia, lo que provocó un desplome en el flujo de pasajeros. Primero, no está bien la información. Vuélvale a poner, no me lo quite. Estamos hablando de esto, Jorgito. Y esto necesito que la gente lo lea, no lo leen a la velocidad suya. ¿Qué es lo que pasa? Es una imprecisión de Deutsche Welle alemana. Porque el camino para el tema consular no está en función de Chile, Perú, Colombia únicamente. Está en función de Guatemala y está en función de dos ciudades de Estados Unidos, Phoenix y Miami, donde estamos con severos problemas con los ecuatorianos. Que dicho sea de paso, según información que tenemos, la última, han salido 123.000 ecuatorianos al exterior y no han retornado. O sea, han retornado otros que no están entre los 123.000. Entonces, yo les invito a los que quieran seguir saliendo, que se queden acá. La pelea es aquí, pues. La pelea no es yéndose afuera. 123.000. ¿Qué está pasando con la gente nuestra que está saliendo de Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Está yendo por El Salvador. Ya no está yendo por el Golfo de Darién, por el tema de Darién. Están yendo directamente por El Salvador y luego por Cancún. Están yendo por allí. Pero si Aeroméxico suspende vuelos a Ecuador, no es porque el comercio está bien. Ahora sí ya puede quitarle, Jorgito. No es porque el comercio está bien, sino porque algo está pasando. Por eso urgimos que México conteste las aseveraciones hechas por el gobierno ecuatoriano de que el comercio sigue lo mismo. Así es. Y esto es parte comercial, o sea, no podemos decir que no es parte comercial. Doctor, deme un minuto para pedirle a todos nuestros seguidores el like. Por favor, no se olviden de poner like, compartir esta transmisión. Estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo, haciendo un análisis semanal sobre las diferentes situaciones que se han vivido en la política ecuatoriana. Así que ya sabe, ponga el like, comparta la transmisión, participe del super chat, doctor. A ver. Regáleme unos minutitos para hablar, pero muy brevemente, sobre parte del informe a la Nación de Novoa. Falta, doctor. ¿Sí? El informe a la Nación. De Novoa. Primero, no hay informe a la Nación, porque el Ecuador ya no es una nación. Es un Estado, es una república. Eso es del pasado, cuando había Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación. Hoy ya son no sé cuántas nacionalidades, ya lo despedazaron al Ecuador con nacionalidades. Entonces, dentro de lo chusco de esta vaina está esto, el golpe de Estado, que nadie se enteró que había habido un golpe de Estado, lo cual ya lo analicé, que es una tomadura del pelo. Luego los operativos de seguridad, que se han hecho 126.251 operativos de seguridad. Entonces, si se ha hecho esto,
quiere decir que se ha utilizado una masa de personal de Fuerzas Armadas y de policía superior a lo que en términos reales se pudo haber utilizado. Porque no hay tanto militar ni tanto policía para hacer 126 mil operativos. Mentira. Luego, que se han sacado de las calles a 34.952 presuntos delincuentes. Pero es otra mentira. Porque si se hubiera, los que sí detuvieron fueron más de 30.000, según la última cifra. De lo que yo conocía hasta hace poco eran más de 20.000. Me acabo de enterar que eran como 30 y pico de mil detenidos por las Fuerzas Armadas. Entonces viene el tema. La población penitenciaria actual, la actual, en todas las cárceles del Ecuador es de 32.000 reos. Si a 32.000 reos o personas privadas de la libertad se suman 34.952 presuntos delincuentes que tenían que estar detenidos, no hubiera habido espacio para meter a nadie en las cárceles. Entonces fue una tomadura del pelo lo que hicieron. Pero no solo esto. ¿Qué pasó con estos aproximadamente 35 mil delincuentes? ¿Qué pasó? Que según el informe de Human Rights, que lo voy a analizar en detalle después de este análisis, sucede que de los 30 y pico de mil detenidos por las Fuerzas Armadas y la policía, a quienes les dieron palizas, les violaron los derechos, hicieron todo lo que quisieron. Pero de estos solamente hay cuatro sentencias. Cuatro sentencias contra de los 30 y pico de mil. Entonces, esto es importante que el pueblo lo entienda. ¿Dónde estuvieron los famosos delincuentes y el famoso terrorismo? No había tal terrorismo. ¿Y dónde están en estos momentos, no? Que nos preguntamos, es la pregunta que usted también... Están en las casas, mi querida Carlita, porque no tienen... Máximo se armaron como 300 y pico investigaciones penales. Por lo tanto, era un bluff. Fue un sainete, un show para todo el Ecuador que estaban combatiendo la delincuencia. Sainete que le sirvió para qué. ¿Para qué le sirvió el sainete? Para subir el IVA. Para la consulta popular. Y para subir el IVA. Entonces todo el mundo estaba metido en que había que apoyar todo lo que era de seguridad, porque miren lo que estaba pasando. Y total, era un bluff, era una mentira. Sobre el tema de viviendas nuevas, nadie les cree las poquísimas información que tienen. Sobre muertes violentas, la fiscal, la ministra del Interior, Mónica Palencia, habló de que se había reducido el 99% de inseguridad en el Ecuador. Pero en el informe al país, que da Novoa, habla de un 27%, y en términos reales, la reducción parece ser del 17%, en el caso hipotético que haya habido una reducción. Entonces, mentira de la señora Mónica Palencia, debían votarla por mentirosa. Sobre el tema del empleo joven, que han habido 105 mil contratos de jóvenes entre 18 y 29 años. Pero viene la pregunta, ¿y estos 125 mil jóvenes están afiliados a la Seguridad Social? Porque de acuerdo a la normativa ecuatoriana, todos tienen que ser afiliados. Cuando se han caído más de 100 mil personas dentro del sistema de seguridad social, o sea, desafiliación de la Seguridad Social. Por lo tanto, es otra mentira cerdosa del gobierno. Es otra mentira cerdosa que no tiene ningún asidero, que esto sea tomado en cuenta de esta manera. Entonces, esto es importante destacarlo. Ahora, aquí viene un tema muy gordo, que es el tema del informe de Human Rights. A ver, que este hombrecito, que se llama Esteban Torres, cree que con unas declaraciones de a perro que hace, ya bota abajo. No, es que esto, casi que Human Rights está conspirando con la delincuencia. O sea, así llegan a ese nivel de estupidez. A ver, vamos a hablar del informe de Human Rights. El informe de Human Rights fue elaborado y mandado al presidente Noboa exactamente hace una semana, el 22 de mayo del 2024. Hoy estamos 29 de mayo. ¿Qué es lo que dice este informe? Voy a leer y en cada parte que lea voy a citar en qué momento lo dice Human Rights y en qué momento yo hago mi razonamiento.
Por ejemplo, Human Rights dice, Ecuador en los últimos años se ha convertido en uno de los países con la tasa de homicidios más alta de la región. Más alta de la región. O sea, somos el país rojo. Luego dice, el 9 de enero recibimos con preocupación, se refiere al decreto del estado de excepción, el anuncio por parte de su gobierno, es una carta que le dije al presidente Noboa, sobre la existencia de un conflicto armado interno en el país, una afirmación que parece carecer de sustento legal y que podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos. Lo dice Human Rights. Esta carta, dice, resume nuestras conclusiones y recomendaciones desde el anuncio del conflicto armado interno, incluyendo evidencias de violaciones de derechos humanos. Lo primero que se pregunta a Human Rights es si existe un conflicto armado interno en el Ecuador. Y entonces habla de del decreto que se armó, de los 22 grupos que el gobierno consideró que eran terroristas y que con base en esto no se puede hablar de eso. ¿Qué más dice? Esto es para ponerlo en un titular. Dice Human Rights, hemos concluido, ya no es una suposición. Hemos concluido que su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. La decisión, dice Human Rights, de permitir que las Fuerzas Armadas apliquen normas de combate con arreglo al derecho internacional humanitario, abre la puerta a violaciones de los derechos humanos. Entonces, pone en tela de duda totalmente la existencia de un conflicto armado interno. Y al respecto, es importante tomar en cuenta lo siguiente. El protocolo adicional del convenio de Ginebra, que habla de los conflictos armados internos, exige en el artículo 1 del protocolo adicional, estoy leyendo el texto del protocolo de 2 adicional al convenio de Ginebra, este protocolo fue aprobado en 1977, dice que se aplica cuando se desarrolla en el territorio de una parte, o sea, en este caso el Ecuador, un conflicto entre Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas del Ecuador, y Fuerzas Armadas disidentes. Aquí no hay Fuerzas Armadas disidentes. Aquí hay delincuencia común, pero no hay una Fuerza Armada, que están organizados bajo una dirección de mando responsable. Entonces aquí no podemos decir, como se decía en su momento, en alguna otra parte del planeta, existe tal ejército que se opone al ejército del Ecuador y que está bajo el mando de tal o cual persona. Aquí es 22 grupos, ya con eso no más, ya se destruye la tesis de que existe una Fuerza Armada disidente. Es un grupo de mafias y de organizaciones que incluso la policía rectificó al presidente y dijo que no son 22, sino que son la mitad. Doctor, ¿y quién determina que son terroristas estos grupos? ¿Terroristas? Primero, el terrorismo es un concepto relativo. Porque alguien puede dinamitar algo, puede hacer algo, pero eso es delincuencia. Pero lo más importante, si está dinamitado, o ese terrorismo, se inscribe dentro de una lucha armada. Yo me canso en decir esto, mi querido Jaime y Carlita. Cuando existe un conflicto armado entre dos ejércitos, dos fuerzas armadas, es, por ejemplo, partamos del territorio ecuatoriano. Y entonces dice, la Fuerza Armada disidente está tomándose o está tomada de el cantón Nobol, está tomada el cantón Jipijapa, está avanzando hacia Montecristi, está tomado el cantón Mira, en el Carchi. Eso ya es lucha armada. O sea, hay una lucha armada y un ejército. No es que están escondidos en una casa 4 o 5 personas, es un ejército con dirección de mando. Eso es un conflicto armado interno. Aquí no hubo conflicto armado interno. Y esto es lo que dice Human Rights. Aquí no hubo conflicto armado interno. Pero sin embargo fabricaron la existencia del conflicto armado interno. Y dice además la norma internacional que deben haber operaciones militares sostenidas. No son delincuencia que hoy asaltan a una persona, mañana hacen un secuestro extorsivo. Esas no son operaciones militares sostenidas. Porque no es una operación sobre una parte de un territorio. Son cuestiones esporádicas que se presentan, lamentables, pero que no es una operación militar sostenida. No hay 2 ejércitos, no hay 2 fuerzas armadas que se opongan.
Por eso el mismo protocolo de Ginebra de 1977, el adicional dice: el presente protocolo no se aplicará a situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Entonces, cuando esto se da, entonces es importante tomar en cuenta de que el gobierno le mintió al haber afirmado que existe un conflicto armado interno, le mintió al Ecuador. ¿Y quién es el que sale lastimado, raspado con este informe de Human Rights? La Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, en el informe del 21 de marzo del 2024, dice lo siguiente en el acápite 26. Como se concluyó en el dictamen 1.24, los hechos alegados por el presidente de la República para justificar la declaratoria de estado de excepción originario tuvieron real ocurrencia. Y se refería al conflicto armado interno. Entonces la Corte Constitucional, cómo no, es la alcahuete de haber aseverado que existía un conflicto armado interno, que lo cuestiona Human Rights. Pero sigamos con el tema de la eficacia de las medidas de seguridad adoptadas. Dice que el aumento de niveles de extorsión y secuestro han sido más bien crecientes, que solamente habían una parte mínima de personas investigadas por la Fiscalía General del Estado. Y aquí dice, en la parte correspondiente, los jueces solo habrían dictado sentencias condenatorias en 4 casos, todos por delitos flagrantes. 4 casos de 30 y pico de mil. 4 casos, tomadura del pelo. En la parte correspondiente, el informe de Human Rights dice que recomiendan al gobierno de Noboa, escuchen esto, restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector de justicia entre el Poder Judicial, la Fiscalía General, las Fuerzas de Seguridad y el sistema penitenciario. No lo dice, esto es un pronunciamiento de la Revolución Ciudadana, ni de los enemigos de Noboa, es un pronunciamiento de Human Rights. Pues que ya no les gusta lo que diga. Seguramente van a decir que son correístas los de Human Rights. Entonces ahí estamos fregados, porque entonces sucede que la señora, doctor, Juanita... Para dejar en contexto a la gente que no conoce qué es Human Rights, sería bueno explicar qué es Human Rights. Es una organización internacional que, como el nombre le dice, dice Human Rights, derechos humanos. Derechos humanos. Lucha porque se defiendan los derechos humanos y no sean violados en muchas partes del mundo. Y en este caso analizaron la situación ecuatoriana. Entonces aquí no pueden decir, como este pobre hombre de Esteban Torres, como que estos están dedicados a hacer política, los de Human Rights. Está loco. O sea, no sabe cómo hacer méritos para que lo tome en cuenta Noboa y por ahí lo promo, por lo menos pase de ser don segundo en la administración de esos ministerios y algún rato se atrevan a nombrarlo ministro. No lo van a nombrar. Porque además sabe bien Noboa que él es social cristiano. Que esté tapiñado y puesto un disfraz no quiere decir que Noboa crea que él es un hombre que le va a servir. Igual que Henry Kronfle, que casi que es secretario del gobierno. Él es el guardameta. Es otra cosa. Tapapena. Y sus hijos, los hijos de Henry Kronfle, son los compañeros de chupe de Noboa en España. Eso fue visto en la información que vino desde España, de cuando pasó el chupe que hicieron en España. Entonces, ellos están embarrados en esto. ¿Qué es lo que dice el informe de Human Rights? Falta poco para concluir. Es un informe largo de 34 páginas, pero no voy a poner a verlo enterito. Dice, nuestras investigaciones, las de Human Rights, indican que podría haberse cometido muchas más violaciones de derechos humanos, dado que vuestra excelencia anunció un conflicto armado. O sea, siguen cuestionando la inexistencia del conflicto armado. Hablan incluso de ejecuciones extrajudiciales, ojo. Y que muchas personas, dice Human Rights, que se reportaron como detenidas en el país aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Aunque la policía y el ejército están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que llevan a cabo, muchas personas parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y haber sido sometidas a represalias, palizas y otros tratos degradantes por parte de los policías y soldados. Los militares que controlan las cárceles desde enero han mantenido incomunicados a los detenidos,
obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con un abogado o a obtener asistencias médicas. Nos preocupa que las autoridades ecuatorianas parecen haber tomado poca o ninguna medida para prevenir la violencia de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuenta de sus sucesos. Mire lo que dice Human Rights. Es una cachetada a la Asamblea Nacional. Por el contrario, el 9 de enero los miembros de la Asamblea Nacional señalaron en un comunicado que estaban dispuestos a aprobar una amnistía o indulto, comillas, en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de policías y del ejército. O sea, lo que estaba diciendo la Asamblea y que lo critica Human Rights es que la Asamblea estaba dispuesta a decirles, hagan lo que les venga la regalada gana, que si son acusados del cometimiento de algún delito, si se les va a llamar, yo les doy la amnistía o el indulto. Y esto lo critica Human Rights, que lo hemos criticado nosotros acá, pero ahora viene de afuera. Ahora nos dan la razón, doctor. Pero claro, pues. Y sugieren limitar el papel de Fuerzas Armadas a circunstancias en las que se usa estrictamente necesario. Y una cosa y una cantidad de cosas. Poner por fin al control militar sobre prisiones y etc. cosas. Esto lo firma Juanita Gobertuz Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Porque Human Rights a nivel mundial. Y la que firma es la que está encargada del tema del continente americano, que es la señora Gobertuz Estrada. ¿Dónde es la sede de esta institución? Estados Unidos. Entonces, por eso la firma del documento viene desde Washington. Para que no vayan a pensar que es de desde un país socialista. No, por si acaso no viene ni de Bélgica ni de un país socialista. Entonces, esto es firmado en Washington, D.C., 22 de mayo del 2024. Entonces, esta es la realidad. ¿Qué sacamos de conclusión? Que el tema del conflicto armado es un invento. Doctor, ¿quién le llama la atención a la Corte Constitucional con todo lo que le ha aprobado a este gobierno? A ver, yo ya lo he dicho hace mucho tiempo. Hay cosas que no son negociables. Y una de las cosas que no son negociables es que existe un ente en el Ecuador que no responda ante nada ni ante nadie. Y lo voy a explicar. La Corte Constitucional está integrada por 9 jueces. 9. Que toman sus decisiones, algunas con mayoría simple, 5 votos. Y algunas, dependiendo del tipo de dictamen que emitan, por ejemplo, interpretación constitucional, con dictamen de 7 personas. 7 de 9 o 5 de 9. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Que una interpretación constitucional se jalan, o en una simple resolución se jalan. ¿Qué dice la norma constitucional? Que solamente puede ser destituido un juez de la Corte Constitucional con la votación conforme de las 2/3 partes de los votos de los miembros de la Corte Constitucional, de los jueces. Entonces, ejemplo, si 5 jueces de la Corte Constitucional se jalan en algo y hay una denuncia contra ellos, para votarlos se necesitaría de 6 votos de la Corte Constitucional para votar a 5. Tendrían que ellos mismos coger un puñal y hacerse un harakiri. Y nunca lo van a hacer. No lo van a hacer. Es una estupidez tamaña que tiene la Constitución del Ecuador. Porque con esa disposición que se inventaron en Montecristi, ellos tienen impunidad de largo. Doctor, impunidad de largo. Y ni siquiera la Asamblea puede hacer nada, ¿no? Ni siquiera la Asamblea. Entonces. Y si alguien quiere levantar la voz, lo destituyen. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si esa es la causa del problema, hay que resolver en la causa del problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que anular y hay que modificar la norma constitucional. Pero en vez de estar dedicados a otras cosas, en esto hay que trabajar. Cuando uno siembra maíz, no es que al otro día usted ya cosecha los choclos. Siembra. Tiene que aporcar, tiene que quitar maleza, tiene que regar, para algún día sacar los choclos y convertirlos en humitas, en choclos con queso, en choclos con fritada, lo que sea. Hay que completar un ciclo. Entonces, ¿cuándo comienzan a trabajar el tema de cómo cambiar la Constitución vía enmienda constitucional para que la Corte Constitucional tenga que responder por sus decisiones? Porque esto que dice esta norma constitucional, va en contra del artículo 233 de la Constitución, que dice que ningún servidor público, y los jueces de la Corte Constitucional son servidores públicos, que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones o omisiones.
Eso sería idiota. Que ellos mismos se... Imagínense una decisión de la Corte. Considerando que hemos metido la pata, nos autodestituimos y nos vamos a la casa. Eso es lo que contempla la Constitución. Nunca van a hacerlo. Entonces, pero no podemos seguir con esa Corte Constitucional. No podemos seguir con ese Procurador General del Estado. Pero entiendan, pues, asambleístas, ¿qué están esperando? ¿Que sigan pronunciamientos del Procurador? Ya con el pronunciamiento del Procurador, el asambleísta Caiturri mocionó que suspende el juicio político a Diana Salazar. ¿Hasta cuándo van a esperar que siga el Procurador manoseando la Constitución cuando él no puede tratar materia constitucional? ¿Hasta cuándo? Entonces, tienen que actuar, tienen que ponerse pilas. No puede ser que la pasividad sea el mejor consejero de lo que están haciendo. Doctor, ¿el Procurador también podría ser llamado a juicio político por lo que ha hecho, o no? Mira, el Procurador está sujeto a dos tipos de responsabilidad, penal y política. La penal, él cometió el delito de arrogación de funciones, que eso lo advierte la Corte Constitucional en una sentencia muy anterior, donde dice que de persistir en hacer interpretación constitucional tiene que ser separado por arrogación de funciones. Y eso es un delito. Pero, doctor, con esa corte que tenemos, van a decir que no hubo arrogación de funciones. Pero, verá, en la vida no hay que esperar que las cosas salgan como uno quiere. Pero hay que hacerlas hasta para poner en evidencia. Así es. La corte que tenemos, hay que hacerlo. Entonces, eso es importante verlo. Y hay que caminar en los temas. Le voy a poner un ejemplo. Es importante que lo veamos. El Consejo de la Judicatura es un ente importantísimo, porque el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno y administración de la función judicial, y dentro de esto, de los jueces, de la fiscalía, de las notarías, de montonera de instituciones. Entonces, ese es el Consejo de la Judicatura. ¿Quién preside el Consejo de la Judicatura? La persona que es elegida de la terna que envía la Corte Nacional de Justicia. Esa es la persona que es elegida presidente. Automáticamente viene a ser el presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura en función de la norma constitucional. En la terna está el coordinador de ADN. Exacto. Entonces, acaban de mandar una terna integrada por Dunia Martínez Molina y por Hugo Landívar. Y sucede que a estos miembros de la juez de la Corte Nacional de Justicia se les ocurre enviar como candidato para ser electo de la terna a Hugo Landívar Orellana. Sí. ¿Y quién, para convalidar lo actuado, dice que acaba de renunciar como coordinador político? Porque ni siquiera es un coordinador administrativo, coordinador político. Del directo partido, trabaja con el presidente. Acción Democrática Nacional, del partido ADN. Y entonces, y que esto ya notificó su decisión a la presidenta de la Organización Política, María Beatriz Moreno, el 23 de mayo del 2024. O sea, cree que él, notificando que ya no quiere seguir siendo coordinador político, él ya no tiene contactos ni está contaminado con el poder de Daniel Noboa Sin. Doctor, lo que entonces, va a haber es continuidad nomás, pues, porque el señor, el doctor Román ha sido abogado de Noboa. Pero claro, entonces, pero además él nunca pudo haber sentado en el sillón, porque él vino de la terna de la Fiscalía General del Estado. Y una persona, el único que puede sentarse en el sillón del presidente del Consejo de la Judicatura es alguien que ha venido de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y tampoco pudo haber sido Fausto Murillo, porque él vino de la terna de la Asamblea Nacional. Pero estamos en el Ecuador, mi querido amigo, porque en el Ecuador nos estamos acostumbrando a no hacer respetar la Constitución. Y entonces tenemos esta persona, pero viene el tema. ¿Quiénes designan la terna? La Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar de la actual Corte Nacional de Justicia? Que le están metiendo allí de chanfle, le están sirviendo a Noboa presentándolo a un ente político de él, para que a través de él se capture en el Consejo de la Judicatura, por mucho que diga que ha renunciado como coordinador político de ADN. Entonces, ¿quiénes tienen que responder por esto? La Corte Nacional de Justicia, asambleístas de la Revolución Ciudadana. ¿Será que entienden esto? Para que sepan cómo actuar.
y lo llamen al presidente de la Corte Nacional de Justicia y le diga, primero, retire esa terna. Y segundo, explique por qué está incluido en la terna una persona que es coordinador político del partido de gobierno. Coordinador político. Entonces actúen, o es que actúan sobre hechos consumados. Y no están dispuestos a tomar las decisiones en el momento adecuado. Entonces esto es salvaje lo que está pasando. Es salvaje. Entonces, este es el Ecuador de la trampa, el Ecuador del palo en la rueda, de la puñalada trapera, de toda suerte de artilugios, con tal de vender el poder instituido. Entonces, tienen que actuar, pues, no pueden actuar de una manera tan irresponsable en los casos, y dormidos, por eso. A despertarse, mis queridos amigos. A despertarse, no se queden calentando la curul, no se queden, actúen, pero tomen iniciativas, fijen la agenda, no se dejen llevar por la agenda del gobierno, ustedes fijen las prioridades. Si yo fuera asambleísta, hoy mismo va la carta pidiendo la comparecencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia a la Asamblea Nacional, hoy mismo va la carta, a que me explique cómo así lo metieron en la terna este hombre. Doctor, en la recta final ya de esta entrevista, que ha sido muy interesante, hemos tenido el día de hoy más de 5.000 personas conectadas. Eso significa que hay una audiencia bastante importante en esta mañana de este día miércoles. Quiero tocar el último tema con usted, doctor. Ayer se presentó una denuncia contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la asambleísta Natalie Morillo, asambleísta de Construye, lo denunció por haber hecho mal uso del carnet de discapacidad y que tiene una discapacidad del 44%, pero bueno, él después sacó una aclaración que la publicó en su cuenta de X. ¿Qué criterio merece esto? ¿Otro escándalo en el Consejo de Participación Ciudadana? Verá, el tema de las discapacidades es una cuestión vergonzosa en el Ecuador. Vergonzosa, de la cual ha abusado Raimundo y todo el mundo. O sea, todo el mundo le duele el dedo gordo del pie, o le han cortado mal la uña y se le produjo un uñero. Discapacidad, y si es posible, del 50%. ¿Y para qué? Para tener una cantidad de beneficios, entre ellos exención de impuestos. Entonces, ¿cuándo pondrán caso? ¿Qué ya se acordaron de las denuncias viejas que hubieron? De Cristian Cruz. Que nunca llegaron al tema penal. Se quedaron en denuncias, donde hicieron la fiesta con el tema de los tráficos de influencias. Estoy hablando clarito, tráficos de influencias por el tema de carnet de discapacidad. ¿Cuánta gente se benefició? Entonces aquí hay una denuncia concreta de Construye. Descarga la persona que está indicada, señalada en este tema. Ahora le toca, como en el ping-pong, ahora le toca a Construye aclarar si tiene razón o no la persona que está señalada, o ellos tienen razón. Pero esto no puede quedar en el aire. Doctor, a mí me llamó la atención el porcentaje de discapacidad que le han puesto a este caballero. Yo no dudo que tenga alguna discapacidad. Pero yo lo decía hoy en la mañana en el programa, cuando empezábamos, que yo tengo un hermano que no tiene una pierna y tiene el 32% de discapacidad. Este señor tiene el 44% de discapacidad. Llama mucho la atención. Así se trafica en el Ecuador. Beneficios, así se trafica. Y esta es la gente que llega a las más altas esferas. Los que se benefician de ese tipo de cosas. Y no las personas que realmente deben de beneficiarse. Dice que le han hecho una operación en la columna. Yo tuve una operación de las más delicadas en la columna. Año 1994. 94, mire usted, son 30 años. Los médicos no aseguraron que yo vuelva a caminar, dijeron que tal vez iba a salir en silla de ruedas. Una operación muy complicada, muy, pero muy complicada. ¿Usted cree que a mí se me hubiera ocurrido justificar esos certificados médicos y decir, pónganme una, denme un carnet de discapacidad? Y otros casos donde pude haber exigido. Sapos de la Grecia que viven buscando cómo beneficiarse
de aquellas políticas sanas que fije el Estado para beneficiar a las verdaderas personas con cierto tipo de discapacidades, pero que se benefician estos sapos vivos. Entonces, ahorita la cancha de este tema está en construir. Porque el tipo, como que les dijo, están despistados, yo no he comprado nada con eso. Porque parece que ha adquirido un yate, un bote, y ha adquirido no sé qué vehículos, no sé qué cosa. Ahora construye y tendrá que explicar. Tendrá que explicar, pero ya basta. Ya basta de entrar a la función pública a servirse del Estado, no a servir a la ciudadanía. Entonces, en esto yo conozco casos cercanísimos de amigos, que teniendo incluso un porcentaje de discapacidad, uno de ellos, que vive muy cerca de mi casa, le bajaron drásticamente el porcentaje de discapacidad, sin darle ninguna explicación. O sea, se cargan contra el pueblo cuando tiene algún problema de eso, pero los que están arriba, esos buscan cómo beneficiarse. Pero vuelvo a recordar, Administración de Justicia, ¿qué pasó con los casos de denuncia del tráfico de carnés de discapacidad? Denuncia de hace unos 4 o 5 años. ¿Qué pasó? Ya lo archivaron. No pasó nada. De Cristian Cruz. Ahí estuvieron. Fabricio Villamar. Ahí estuvo Fabricio Villamar. Roberto Pazley. Ahí estuvieron toditos. ¿Qué pasó? No pasó nada. Eso no es justicia. La justicia no es que para estos sí me les cargo y a estos no. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Entonces la gente va por el vuelto y dice, si no les pasó nada, yo sigo. Ahora voy por el vuelto y ahora saco más de lo que estaba buscando antes. Doctor, entonces, voy a leer 3 mensajes de personas que han hecho superchat. Joel nos escribe, dice, los indígenas son pobres, pero son los dirigentes que están vendidos y son de derecha. Gracias por el superchat. Nos escribe también Jorge López desde Taiwán. Buen día a todos. Una pregunta al doctor Tandazo. Si es consumidor de literatura ecuatoriana, ¿a qué escritores considera referentes de nuestras letras? A ver, si es escritores, hay mucha gente. Alfredo Parega Díez Canseco. Jorge Salvador Lara, muy diferente a su hijo. No sé cómo le salió ese parto de los montes. Benjamín Carrión, José de la Cuadra. O sea, tenemos Pablo Palacio, que se adelantó a Kafka en el sistema de literatura que empleó. Ángel Felicísimo Rojas, Manuel Agustín Aguirre en el tema de los ensayos políticos. Tenemos mucha gente valiosísima, valiosísima en materia de letras a nivel nacional, que lastimosamente no los leen, pero que han dejado un legado importantísimo de literatura y de trabajo intelectual, que hay que leerlos, hay que leerlos. Rodrigo Javier Salguero, creo que es el apellido, dice, por... ¿Cómo? Este es el canal alterno, gracias Jorge. Por favor, Tandazo 2025 por la limpieza de la política. Ese es un comentario que pone él con un superchat. La gente que quiere hacer todavía un superchat, pues tiene tiempo. Hágalo en este momento. No se olviden de poner los likes, que es importante que lo hagan en este instante. Doctor, se nos quedó el caso Olón, ¿no? El caso Olón sí lo topamos. Así lo topamos. Cuando hablamos de la ministra del Ambiente. No a profundidad, pero sí lo topamos. No, ¿cómo que no a profundidad? Un proyecto que se estaba beneficiando con la baja del IVA en los temas de constructivos, cuando era un proyecto de la familia Noboa. O sea, no puedes tú mismo beneficiarte. No puedes beneficiarte de lo que haces. ¿Cómo lo defiende la señora Frisch? ¿Cómo lo defiende, no? Casi que ella se ha vuelto como una empleada del proyecto inmobiliario, ¿no? Es que son así, son ese tipo de gente que confunden la lealtad. La lealtad al país, que es la que verdaderamente debe funcionar, con el ser obsecuentes con todo lo que hace el jefe. Pero eso lo retrata de cuerpo entero. Pero hay otro tema que no sé si lo dejamos. Doctor, tengo una sugerencia de Fabián Landeta, dice Jaime Galarza Zavala, el festín del petróleo también. Sí, claro, Jaime Galarza. Jaime Galarza ha estado en mi oficina N veces, lo conozco años, lo conocí porque él ya falleció. Lo conocí años de años de años. Lo conocí.
y tuvimos una magnífica amistad con él y con su compañera sentimental, Graciela Mora. Así es que Jaime Galarzabala, un hombre destacado en investigación, en este caso el festín del petróleo. Él hizo una tarea importante para denunciar todo lo que pasó con el atraco de las concesiones en el Golfo de Guayaquil. Y ahí le sigue otra persona que destapó otra podredumbre y que logró triunfos importantísimos, que es Augusto Tandazo, cuando logró sacar al occidental de acá del Ecuador por todas las violaciones que hizo contra la ley y contra el contrato. Así es que él lo sabía, Jaime Galarza, porque hablamos de estos temas. Yo he caminado en el mismo andarivel que él, y una persona muy respetable, como lo fue Jaime Galarza Zavala. Nos vamos, doctor, ahora sí. Ahora sí. Gracias por la entrevista. Y un saludo a la gente y decirles, todo es factible cambiar, pero para eso necesitamos un compromiso de autoformación y un compromiso con la verdad y una actitud diferente frente al país. La inmovilidad no nos lleva a ningún lado. Comprométanse, la neutralidad no existe, y despiértense. Primera vez que uso esto, no pienso usarlo. No quiero que me caractericen por algo así, pero... A despertarse, que estamos dormidos. Mientras estamos dormidos, sencillamente nos atracan y nos roban el pensamiento. Tenemos que mejorar como ecuatorianos para que podamos construir una nueva patria. Gracias, Jaime. Y un saludo a toda la gente que ha tenido la paciencia de escucharnos. Doctor, califíquelo a Jorgito. ¿Cuánto le ponemos el día de hoy? Jorgito va en incremento brutal en su experticia y nos ayuda. Vea que fue importante un ratito sacudirlo. Ahora Jorgito es una persona súper eficiente. Y así estamos con Jorgito. Ya conoce el pensamiento. Claro, él es una herramienta importante. Es esa herramienta que no se la ve en el canal, no se la ve aquí en la pantalla, pero que de él dependemos en muchas cosas. Todos somos necesarios. Mire, me voy tratándole esto. Hay dos formas de ver al Estado, o como organización o como organismo. Como organización todos somos desechables, y esa es la filosofía del pensamiento económico liberal y del neoliberalismo. Todos somos desechables. Visto de otra manera, como organismo, todos somos necesarios. Así es. Usted puede fallarle el corazón, tres partes importantes del cuerpo humano: cerebro, corazón y pulmones. Pero no es que si solamente tiene eso bien, le falla el páncreas, igual se fue al hueco. Todos somos necesarios. Así tenemos que respetar a la gente. Todos somos necesarios. Y en esta lucha necesitamos que todo el mundo, desde las diferentes latitudes, se comprometan con el cambio. Con un cambio que nos dignifique, que nos vuelva humanos. Somos cristianos 2000 años, quién sabe 1700 años desde el Edicto de Milán. Pero hemos construido una sociedad cristiana. Es un esperpento de sociedad. Esto de cristianismo no tiene nada. Un cristianismo fatuo. Entonces, construyámonos como seres humanos el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo no es la alcahuetería. Construyamos una nueva sociedad. No me alargo más porque de eso podría meterme a hablar de otras facetas. Gracias, Jaime. Gracias a Jorgito. Gracias a Carlita, que esperamos que nos haya seguido escuchando. Seguro. Seguro. Nosotros sabíamos cantar cuando éramos estudiantes y salíamos a las calles, siguiendo un viejo principio de Fidel Castro. Fidel, seguro, a los Yankees dales duro. Siguen ahí. Gracias, vivos. Doctor. Ya está el video de Bárcena en su correo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgito. Gracias, Carlita. Gracias a usted, Jaime. El doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles. Vacaciones, descubre el estado de New York
la belleza de su capital Albany, el increíble lago Ontario en Rochester, las impresionantes cataratas del Niágara, pasea por Long Island, sus faros, playas y paseo en gabarra sobre el océano Atlántico. Descubre la belleza de las montañas nevadas y practica esquí. Compra en los mejores outlets. Disfruta de la arquitectura hindú más grande de América. Reserva tu hospedaje y transporte desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy al 64-69-86-27-95. Aceptamos PayPal. Subray, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar.